Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinario de capacitación sobre el diseño de proyectos europeos. Bueno, en primer lugar, yo me voy a presentar, puesto que a mí no me conocéis, yo me llamo Mónica Comas y desde hace apenas dos semanas soy la nueva coordinadora de las oficinas Europa Creativa y del Punto Europeo de Ciudadanía. Es un placer estar aquí esta mañana con todos vosotras y vosotras y estamos muy contentas de la gran acogida que ha tenido nuestra, nuestra jornada de formación uh, de hoy. Hoy nos acompañan, tenemos entre nosotros a nuestro experto en la materia que hoy vamos a abordar. Andrés Dochao, a quien queremos darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por participar hoy en calidad de experto. Buenos días, Andrés, y muchas gracias. Y también nos acompañan, como es habitual, a las técnicas de la oficina, a quienes seguramente muchos y muchas de, de vosotros ya conocéis. Ellas son Carolina Fenoy y Ángela sí. Martínez Carrasco, a quienes también les queremos agradecer todo su trabajo, esfuerzo y dedicación que han puesto para que este, esta jornada de hoy se pueda llevar a cabo. Como habéis visto, este webinario de capacitación está organizado hoy por ambas oficinas, por Europa, Europa Creativa y el Punto Europeo de Ciudadanía. Y el objetivo principal de este taller, es daros pautas, instrumentos, consejos para mejorar el diseño y la calidad de vuestros proyectos europeos, de modo que tengan más éxito cuando los presentéis, pues para solicitar una ayuda de la Comisión Europea. De hecho, esta jornada forma parte de un ciclo de sesiones que hemos venido organizando que versan sobre temas más generales, pero que aplican a cualquier tipo de proyecto europeo que queráis uh, presentar y que pensamos que os pueden ser muy útiles. Por ejemplo, organizamos un taller sobre la comunicación en los proyectos europeos u otro taller sobre cómo diseñar los indicadores de impacto en un proyecto también con dimensión europea. Y hoy nos vamos a centrar en el diseño de un proyecto europeo. Bueno, ahora os voy a explicar brevemente el funcionamiento de nuestra jornada de hoy. En primer lugar, a Carolina y Ángela nos van a dar una breve presentación sobre ambos programas. Carolina nos va a explicar en qué consiste y qué es el programa Europa Creativa y Ángela se va a ocupar del programa CERF. A continuación, yo os voy a presentar a Andrés Tochao, quien ha estructurado su sesión en dos bloques, ya lo vais a ver. Y después de cada uno de estos bloques, vamos a abrir un turno de preguntas para que podáis pues, transmitir al ponente todas aquellas cosas pues, que no os hayan quedado del todo claras. Para eso os pedimos que para las preguntas que uh, dirijáis al ponente las uh, anotéis, las escribáis en el espacio de Zoom destinado a preguntas y respuestas y vamos a guardar el espacio de chat pues para la comunicación entre vosotros y vosotras los asistentes, si hay problemas técnicos y nosotras también en el chat os vamos a poner información adicional. Entonces, las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. También deciros que esta jornada, como todas nuestras sesiones, está siendo grabada y la vais a tener disponible tanto en nuestra página web como en los canales de distribución de YouTube de ambos programas y la presentación también. La vais a poder consultar en nuestra página web. Y como siempre también, al final de esta presentación os va a aparecer un, un cuestionario de valoración y siempre os pedimos que por favor dediquéis unos minutitos a contestar ese formulario porque a nosotras nos viene muy bien para preparar nuestras siguientes uh, jornadas. Entonces, por mi parte, hasta ahora, uh, esto es todo lo que yo os quería comentar y ahora doy la palabra a mi compañera Carolina. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues gracias, nada, simplemente, Carolina. bueno, bienvenidos y, y bienvenidas y gracias también a Andrés por, por acompañarnos hoy y, y bueno, por poder dedicar todo el tiempo que ha dedicado a, a preparar esta sesión. Eh, por poneros un poco en, en contexto, eh, estamos en el Ministerio de Cultura, ambas oficinas, tanto el Punto Europeo de Ciudadanía como la Oficina Europa Creativa Cultura. Estamos dentro de la nueva Dirección General de Derechos Culturales y, en concreto, la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Ahí nos encontraréis entonces, Mónica, como decías, la directora de ambas oficinas. Eh, eh, yo estoy fundamentalmente en la oficina cultura y Ángela en el punto europeo de, de ciudadanía. Vale, brevemente, contaros cuáles, cuáles son las, eh, las funciones y los servicios que damos desde la oficina. Por un lado, ofreceros información sobre las ayudas y las convocatorias de los dos programas. También ofrecemos consultoría técnica y asesoría gratuita. Os ayudamos en la búsqueda de socios, luego os enseñaremos las, las plataformas, apoyaros también en el proceso de, de solicitud para que bueno, entendáis eh, cómo, cómo funciona el proceso desde la, desde la plataforma online, eh, dudas sobre los documentos que hay que anexar, eh, eh, cuestiones más eh, técnicas, etc. Organizamos, como esta sesión, pues, actividades eh, ya sean de información o de capacitación y también mentorías. Y además asistimos a muchos otros eventos a los que nos invitan para difundir el, el programa y los resultados. Muy brevemente, unas breves pinceladas sobre Europa Creativa. Bueno, es el programa específico de la Unión Europea para apoyar a los sectores culturales y creativos y tiene dos grandes objetivos generales, ¿no? Por un lado, el relacionado con eh, impulsar, salvaguardar y promover toda nuestra diversidad eh, cultural, patrimonial, lingüística, y por otro lado, incrementar la competitividad y el potencial económico de, eh, de nuestras industrias culturales y, y creativas. En concreto, Europa eh, Creativa Cultura tiene una serie de, de objetivos. El más tradicional, el que viene manteniendo desde septenios y periodos anteriores, es el de impulsar la circulación y la movilidad transnacionales, tanto de artistas y profesionales culturales, como de las obras y servicios y contenidos culturales. ¿no? También hay una parte importante para impulsar la profesionalización que pasa eh, sobre todo por reforzar su, su capacidad para operar a nivel eh, transnacional. También a nivel de desarrollo de audiencias eh, pretende aumentar el acceso y la participación de, la, eh, de, de las audiencias en, en la cultura, promover la resiliencia de las sociedades, eh, eh, impulsar la inclusión social, el diálogo eh, intercultural, luego también reforzar la identidad y los valores eh, europeos. Eh, también reforzar, si hablábamos antes de capacitar a nivel de más de individuos, de profesionales, pues lo mismo para las organizaciones y especialmente las organizaciones eh, más pequeñas para que puedan eh, bueno, ser más activas ¿no? a nivel internacional. Y como otros programas, ha de contribuir a la estrategia global de la Unión para eh, las relaciones internacionales, aquí en concreto desde el papel tan estratégico que puede jugar la cultura. Tiene, por tanto, varias dimensiones, la artística, porque la, la calidad artística de los contenidos, por supuesto, que siempre es importante, pero también tiene una dimensión social y además una dimensión económica. Simplemente, que, para que os hagáis una idea de la estructura, son tres grandes capítulos, en media, dirigidos exclusivamente a cine y audiovisual. Cultura que está dirigida a todo el resto de las industrias culturales y creativas, como veis aquí, artes, eh, visuales, escénicas, literatura, arquitectura, patrimonio histórico, moda, gastronomía, etc., y un área intersectorial sobre la que informamos tanto las oficinas, la oficina cultura como las oficinas media, que tiene una serie de, de convocatorias dirigidas, eh, eh, lógicamente, a todos estos sectores englobándolos. Como por ejemplo el Laboratorio de Innovación Creativa, y aquí también desde este nuevo septenio tenemos unas ayudas específicas para los medios de comunicación e información, entre, entre otras acciones. Vale. Simplemente para que, que veáis a quién va dirigido en concreto este programa, eh, por un lado eh, tiene que ser entidades legales, que es, es decir, que estén registradas legalmente, pero puede ser públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro. Desde este nuevo septenio. También son elegibles eh, los profesionales y las profesionales autónomas. Luego, lógicamente, tienen que de demostrar su capacidad fundamentalmente eh, técnica. Estar en uno de los países participantes del programa, que en el caso de Creativa son, son 40. Tener un número PIC de la organización o bien de la, de la persona autónoma. Nosotros hemos, ahí tenemos un video de resumen, hemos hecho, lo hemos contado muchas otras sesiones. En función de la convocatoria, porque depende, hay un partenariado mínimo, sobre todo si hablamos de proyectos de cooperación, pues necesitas un mínimo de tres socios europeos. Y en el caso de la mayoría de las convocatorias, eh, al líder o coordinador se le pide una antigüedad de al menos eh, dos años. Eh, por último, que no lo, no lo he puesto aquí, también deciros que desde que tenemos este nuevo programa que empezó en el 21, Ahora, además, también son elegibles entidades que no operen necesariamente o exclusivamente en las industrias culturales y creativas. Lo importante es que el proyecto sí esté enmarcado en este ámbito, pero puede participar cualquier eh, otro tipo de, de organización. Vale, simplemente aquí dejaros unos enlaces a nuestras convocatorias, los eventos que ya hemos realizado, por, porque así os podéis des, des, descargar y ver las presentaciones y los vídeos, los próximos eventos. El siguiente será unas jornadas sobre accesibilidad y eh, noticias y otras convocatorias y bueno, y otros enlaces sobre cómo funcionan los, eh, los procesos de solicitud de la Comisión Europea y de, de la Agencia Ejecutiva. Aquí tenéis también nuestros datos de contacto. Atendemos por email, eh, por teléfono, por videollamada, de manera presencial. Con cita previa, así que bueno, estas son todas nuestras coordenadas y eh, doy paso ahora a mi compañera Ángela para que os dé unas pocas pinteladas sobre el programa CER. Vale, muchas gracias Carolina y buenos días a todas y a todos y gracias por esta, este enorme interés en la jornada y en nuestros programas. Como ha comentado un poco Carolina, pues este es el, el otro programa que llevamos desde aquí, desde el Ministerio de Cultura, concretamente desde el Punto Europeo de Ciudadanía. Eh, se llama Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y es el heredero de dos programas anteriores que se llamaban el, el REC, por sus siglas en inglés, que era Derechos, Igualdad y Ciudadanía, y por otro lado, Europa con los Ciudadanos, del cual éramos ya punto nacional de contacto y seguramente muchas personas nos conocéis ya por eso. Como estáis viendo, este programa está dedicado a la promoción de los valores y los derechos consagrados en los diferentes tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y está dedicado a la promoción de sociedades, pues, más justas, más abiertas, más solidarias y más democráticas a través de eh, cuatro capítulos de financiación y está también eh, abierto a la participación de todo tipo de entidades aunque como veremos más adelante pues de depende un poco de la, eh, de la circunstancia digamos de la convocatoria y, y bueno de la composición del consorcio este programa depende directamente de la dirección general de justicia que además eh, gestiona otro programa que es el que se llama así programa de justicia pero eh, la mitad de su implementación la lleva a cabo la Agencia Ejecutiva para la Educación y la Cultura, la EACEA, ¿de acuerdo? Entonces, en algunas convocatorias las va a lanzar, digamos, la Dirección de General de Justicia, la otra es la EACEA, y, eh, en realidad, en términos prácticos, no cambia mucho, ¿de acuerdo? Simplemente, pues, a veces veréis que la información lo lanzan desde, desde un equipo y otras veces de, desde otro equipo, ¿de acuerdo? Como veis, eh, está estructurado en cuatro capítulos, tres de ellos que son herederos de los programas que os decía anteriormente, ¿no? El REC y Europa con los Ciudadanos. Y, además, se ha añadido un capítulo nuevo, que es el de Valores de la Unión, que está dedicado, sobre todo, a reforzar el tercer sector y eh, a fortalecer sus capacidades y concretamente a que utilicen y se conozca la carta de los derechos fundamentales. El segundo capítulo está dedicado a la promoción de la no discriminación de los valores eh, ligados a, a la igualdad y por ejemplo pues ayudas concretas contra el racismo y la xenofobia, ayudas para promover la igualdad de género, ayudas para promover los derechos de la infancia y la juventud, el tercer capítulo es, es el que eh, viene del programa Europa con los ciudadanos y entonces tiene las mismas líneas de ayudas que había anteriormente, es decir, redes y hermanamientos de ciudades, eh, memoria histórica europea y ayudas a lo que antes eran los proyectos de la sociedad civil y ahora se llaman de, de compromiso y participación de la ciudadanía, ¿vale? Para la participación de las personas activamente en procesos democráticos relacionados con políticas de la Unión Europea. Y por último, el capítulo ya histórico, porque lleva muchísimos años, eh, DAFNE, que está dedicado a la lucha contra la violencia de género, violencia contra infancia y juventud y otros grupos de riesgo y como comentaba al principio pues es un programa muy transversal que mira especialmente al tercer sector vale a todas aquellas organizaciones sin ánimo de lucro pero que engloba también una buena parte de, de ayudas muy focalizadas al, al sector público a municipios como he comentado las líneas de redes y hermanamientos y en general a todo tipo de autoridades locales y entidades públicas y además incorpora eh, la posibilidad de, de participar como socias en muchas de las convocatorias a empresas privadas. Y de hecho, como novedad este año, había también la posibilidad para estas empresas privadas de participar eh, como coordinadoras de proyectos siempre y cuando se asocien a, eh, a entidades sin ánimo de lucro. E igualmente que en Creativa, os dejamos aquí una diapositiva con más información y, y recursos. Eh, donde ten tenéis pues, en nuestra web eh, lo que es el programa, las distintas convocatorias, eh, los eh, proyectos que han sido financiados en convocatorias anteriores y el informe de resultados 2022 por comunidades autónomas que es eh, pues muy relevante para ver pues eso, cómo es eh, la participación a nivel de, de diferentes comunidades en, en España, el tipo de entidades, etcétera, y cómo se distribuye la financiación también. Y eh, también tenemos un apartado para la búsqueda de socios, ¿de acuerdo? Y os dejamos también un enlace a un webinario que hicimos en noviembre sobre cómo presentar una solicitud paso a paso, acuerdo, no se ocupaba del, del contenido del diseño del proyecto, que es el objeto de, de esta jornada de hoy, sino que era más técnico de pues cómo empezar a, a crear la solicitud, cómo tener el número PIC, etc. Y tenéis allí el formu un formulario también comentado y, y el vídeo, por supuesto, en nuestra lista de YouTube. Y nada más, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Tenéis enlaces también a nuestras redes sociales, todos los días publicamos información, enlace a la newsletter, donde podéis seguir todas nuestras novedades. Y igualmente, como decía Carolina, estamos aquí para asesoraros y ayudaros, así que nos podéis contactar por teléfono o por email y, y os asesoraremos en todo el proceso de, de presentación de propuestas para hacer. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Pues vamos ya entrando en materia. Os voy a presentar brevemente a nuestro ponente de hoy, Andrés Tocha Moreno. Es antropólogo social y diplomado en cooperación internacional y posee una amplia experiencia en el diseño y la gestión de proyectos europeos en el marco de distintos programas como Horizonte Europa, LIFE, Europa con los ciudadanos, Europe Aid y Erasmus Plus, entre otros, y con temáticas muy diversas. Actualmente trabaja como parte del equipo de Traxatec en la asistencia técnica al Ministerio de Inclusión en un proyecto uh, que se desarrolla en el marco del programa Next Generation EU. Pues cuando quieras, Andrés, puedes comenzar con tu presentación. Muy amable, Mónica. Buenos días. Muchas gracias, Mónica. Eh, y gracias a todo el equipo de del ministerio también a Ángela, a, a, a Carolina, David y por supuesto a todos los que los que estáis eh, aquí ahora mismo con nosotros pues, para compartir estos minutos de bueno pues de reflexión y de, de, de uh, identificación conjunta de las de, de, de este reto que es eh, presentar una, una propuesta o varias eh, bien pues voy a voy a, a compartir mi pantalla mi presentación eh, como os comentaba Mónica pues está eh, organizada por dos bloques el bloque de, que pues, va a tratar un poco más del que es el, el marco los objetivos definir los objetivos los eh, paquetes de trabajo las actividades y los entregables y cómo configurar el partenariado y luego en una segunda parte iremos más hacia el detalle de pues, cómo planificarlo, la gestión, temas de comunicación y, de, y, de, y relacionados con el impacto de, del proyecto. Eh, bueno, pues solamente pues, pues como una tarjeta de presentación eh, en cuanto a los proyectos que, que, que voy a usar como base de, de mi experiencia en ellos, pues es esta, un poco esta imagen de, de, de logos que que recogen un poco pues todos los, los proyectos en los que he estado, algunos de los proyectos en los que he estado implicado, eh, pues, desde su redacción y elaboración de ideación de la propuesta hasta lo que es el pues, su desarrollo, la gestión y, y su y la entrega de resultados, por decirlo así. Eh, de todos ellos habrá referencias a lo largo de, de la presentación y, por supuesto, pues tendréis eh, enlaces pues, para ver un poquito más en detalle las, eh, las cuestiones, que es, los temas que estoy tratando de, de compartir con todos. Eh, la, la idea de lo que es esta, esta presentación eh, pues, va un poco como para resolver y dar respuesta a estas preguntas que pueden ser, pues, Cómo definir objetivos, buscar cómo buscar socios, consensuar las propuestas, consensuar la propuesta con los socios está definido así como un árbol de, de una nube de, de palabras que además podéis eh, utilizar vosotros mismos también, pues para para vuestras eh, ideas de, de proyectos también. Ahí tenéis un enlace. El, descendiendo ya a lo que son los dos programas que nos interesa, que es este el programa Cerb y el programa crea. Solamente esto que es ya referencia a los marcos de desarrollo, los marcos políticos en los cuales está, eh, está eh, anidado, anidados estos, estos programas. Entonces, eh, solamente la referencia de, de las, los marcos de los reglamentos y los programas de trabajo, que son los que eh, debéis mirar y leer. Para, para ir eh, referenciando, ir identificando las, eh, las bases del, de cada uno y, y con, con idea de ver pues, tanto los reglamentos como los programas de trabajo. Esto es una rápida referencia y simplemente es para que tengáis esta, esta digamos eh, cronología rápida. En cuanto al marco político en los en las propias convocatorias veréis que hay una, en las fichas de las convocatorias pues hay una, un marco político por ejemplo en el caso de crea tenéis eh, bastante fácil eh, el encontrar lo que sería las eh, a ver, voy a cortar esto aquí el, lo que sería pues la integración con políticas europeas alineado con los planes de trabajo de cultura en el caso de crea el formación y juventud, el pacto verde, nuevo Bauhaus, eh, la valores y derechos fundamentales de la Unión Europea y, eh, por ejemplo, para cuestiones que son cross-sectoriales, por decirlo así, pues también inclusión y diversidad. Eh, y también, por supuesto, igualdad de género y una Europa creativa más verde. En el caso del marco político del, del programa de, de Ciudadanos, Igualdad y Derechos y Valores, pues lo que tenéis es que ver por supuesto la convocatoria el call document que le llamamos el apartado específico que decimos de políticas de la Unión Europea y todos estos mm, elementos que eh, son referenciados eh, también en la, estos vienen referenciados también en la página del ministerio del punto de, de información el punto eh, de información del, del programa pero tenéis todas estas estrategias eh, que tienen que ver con la carta de derechos igualdad de género plan de acción antirracismo en, en protección de datos incluso también plan de acción europeo para la democracia y hay un detalle que os pongo aquí que es el que por ejemplo en alguna convocatoria específica pues en referencia con lo que es el trabajo con la infancia pues se requiere que los proponentes tengan una obligatoriamente tengan una política de protección de la infancia declarada. Esto lo podéis ver también en el compromiso eh, en la Estrategia de la Unión Europea de los Derechos del Niño y la Garantía Infantil Europea. Y no obstante, aunque todo esto tiene que ver con la Unión Europea, hay un marco superior que es el de la Agenda 2030. Que ha entrado a formar parte también de lo que sería pues, la, de la, el planeamiento y la estrategia del, sí. eh, a incluir dentro de la conexión de lo que son los proyectos con esos marcos políticos. O sea, que no podemos olvidar que he referenciado solamente el, estos, estos uh, objetivos de los 17 que hay, pues, he identificado estos, y os invito a que también, pues, esto que es la Agenda 2030. La, la investigáis, la identificáis para relacionar eh, estos, estos objetivos de desarrollo sostenible que, que son perfectamente ali alineables con, con las propuestas. Eh, vamos ya con el bloque 1 y vamos a trabajar en esta parte de los objetivos en el cómo definir. Entonces he traído a colación en esta presentación... Mmm, algunos, eh, algunas pistas, algunos elementos, algunas herramientas que, que yo he usado y que son ya hasta reclamadas por la Comisión Europea en algunos casos. Eh, en la, la ya reconocida eh, metodología SMART, que viene de los años 90 y eh, que no, nos puede ayudar mucho a eh, hacer estas preguntas el momento de definir el proyecto. El qué el cuánto, el cómo, con qué y cuándo es decir, que sean los objetivos específicos que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y se hagan en tiempo eh, en tiempo adecuado y que sea creíble es decir, el, tenéis al final de la presentación un enlace para conocer un poco más eh, cómo hacer este, este ejercicio pero bueno, es, es un poco que todo esto que estamos hablando es de un poco de sentido común es decir, los objetivos específicos tienen que ver con el, con el proyecto, que son qué, cómo, qué, qué problemas vamos a, a tratar y cómo lo vamos a alcanzar eh, la solución o tratar de, de dar soluciones a esas, a esas problemáticas, que sean medibles. Quiero decir, que tenemos que buscar unos indicadores que nos permitan eh, llegar a esa, a, a, esa, a esa solución, pero que podamos declarar que realmente hemos llegado a hacerla, a hacerla efectiva, esta solución. El, el cómo quiere decir que cómo lo vamos a hacer en cuanto a los recursos que vamos a implementar y la, que sea realista, que sea el, sobre todo el realista y en tiempo, que tiene que ver con el conjunto de, de tareas que vamos a hacer y que sean creíbles en el tiempo también. Eh, la metodología, esta es una metodología, tenemos al otro lado de esta pantalla que veis, pues la metodología del marco lógico que fue ya iniciada hace también bastante tiempo en relación sobre todo para la aplicación de proyectos de cooperación para el desarrollo, pero que es una metodología muy útil también. Eh, es una metodología que como marco lógico también se llama árbol de problemas y soluciones. Lo que es lo que lo que sugiere es que eh, quien vaya a tratar de eh, definir un proyecto busque la manera de identificar cuáles son las problemáticas vamos a ver en la página siguiente todavía mucho mejor, en esta pantalla, pues que identifique cuáles son los problemas, las, eh, las causas y, las, y, la, y los efectos, los, los impactos que produce. Pues, por ejemplo, en este caso, que es, eh, no tiene nada que ver con, con, eh, con cultura ni con, ni con, por ejemplo, redes de ciudades, bueno, quizás sí, <laughs> en algún momento tiene que ver con transporte. Eh, pues puede ser que esto tengamos este árbol de problemas y de soluciones. El, la, el problema es eh, la, la frecuencia de accidentes de, de autobuses que se traducen en pérdida de confianza en la empresa de transporte, pero tiene una base de problemáticas, de deficiencia de mantenimiento, etc. Y aquí en la, en la, en la parte derecha, pues tenemos lo que sería pues, la, la fórmula de las soluciones que se han aportado. ¿no? Eh, esto es como un ejemplo para que lo podáis utilizar como, como inspiración para vuestro trabajo de definir los objetivos del proyecto. Y, y en una última parte de esta parte que os comento de metodologías, pues eh, he traído a colación... Algunas que, que, que he utilizado con, con algunos eh, proyectos y algunas instituciones con las que he trabajado y que, tiene, que son además muy interesantes, que tienen que ver con la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Eh, la vigilancia tecnológica es lo que suelen hacer, o, vamos, es una de las teorías, no sé si realmente luego lo hacen, pero la vigilancia tecnológica es lo que suelen hacer las las oficinas de transferencia de la innovación, que son las OTRIs de las universidades en España, del sistema de ciencia, tecnología y empresa, pues las universidades suelen hacer esta vigilancia tecnológica. ¿Para qué? Pues para eh, tratar de ver cuáles son los, eh, los posibles nichos de interés y buscar además las, eh, las opciones de, de ayudas que puede haber para la innovación que se produce dentro de las universidades por los grupos de investigación. Bueno, pues esto es un, una parte muy importante de su trabajo, pero no quiere decir que sea solamente un, una herramienta de, de las universidades. Puede ser y debe ser utilizada por, por cualquier entidad, ya sea una pyme, un ayuntamiento o un museo. O sea que esto está abierto y la verdad es que es muy interesante. Tenéis también al final en bibliografía un, algunas, uh, algún enlace para poder continuar con esta... Eh, con estas prácticas. Pero yo aquí he traído tres actuaciones que os, eh, que, con su descripción de cómo es esta actuación y los resultados. Es decir, con vigilancia tecnológica identificaríamos tendencias, también analizaríamos publicaciones y también podríamos hacer y deberíamos hacer un benchmarking que es como un banco de pruebas de tecnologías, comparando soluciones. Y que en, eh, en el caso, por ejemplo, de lo que sería pues, en Europa Creativa, pues el, el trabajar con eh, artistas en, determinado, eh, en determinada disciplina, pues puede ser ver qué soluciones están trabajando eh, en, en todo el mundo con respecto a, a esas expresiones artísticas, tanto en herramientas como en elementos y expresiones o cómo se, se realizan. Y, y en todos ellos los resultados serían estos, eh, comprensión de las direcciones en las que se va el sector o la actividad, la información de los últimos desarrollos o las áreas de, de mejora y oportunidades de innovación. Reclamo el interés ahora vuestro por un tema que es que eh, esta vigilancia tecnológica también la hace muy bien la Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces, si queréis también inspiraros en ello, y además es una buena práctica el ir a la Oficina Española de, Español de Patentes y Marcas. Al final tenemos una, un enlace refiriéndonos luego a lo que son los derechos de propiedad intelectual. Eh, tenéis un enlace para eh, acudir a esa página web y descargaros gratuitamente los informes tecnológicos que hacen de forma periódica en diferentes sectores, en diferentes eh, temas. Y también podéis reclamar y consultarles como 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 ciudadanos que eh, podéis usar estas, estas eh, herramientas y estos servicios públicos. Mm, bienvenido a lo público. Eh, el, el otro tema que traigo es la inteligencia competitiva. Es algo más eh, avanzado y que se refiere pues, más hacia el análisis de la competencia, el análisis del seguimiento, del seguimiento de la regulación y la evaluación, la evaluación del de entorno. Entonces, tenéis también esas herramientas, hay un libro muy interesante que os he puesto también en bibliografía y veréis que ahí pues, es, os, os ayuda eh, esta inteligencia competitiva, estas técnicas para eh, identificar estrategias, para preparar eh, opciones de, 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 de sugerencias de proyectos eh, relacionados con estos cambios regulatorios o las, eh, las evoluciones de los cambios regulatorios y minimizar los riesgos. Y desarrollar también nuevos productos y estrategias que aporten valor. Así que esto, como se va a basar en tanto esas evaluaciones y esas identificaciones, esos estudios de, de necesidades del público objetivo y del territorio, yo os invito a que lo tengáis como, como inspiración estas tres, estas tres líneas que decimos. El marco lógico, inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica y, por, por supuesto, la metodología smart. Entonces, una fórmula, y ya avanzando un poco más también en lo que sería pues identificación de objetivos, eh, tenemos por eh, supuesto lo que sería pues la, la visita al, a la, al portal de, de las eh, el portal de, de propuestas, pues, del Participation Portal, que es el de la Comisión Europea, que se llama EU Funding and Tender Portal. Eh, en, este, en este portal que también tiene la posibilidad no solamente de verlo siempre en inglés, sino que también tenéis la posibilidad de, de, de tanto el, el propio navegador que puede ponerlo en español, como que tiene también en cada momento podéis buscar el, el, el que os dé el propio, la propia Comisión Europea una versión en español. No siempre, pero muchas veces tiene todo esto en versiones en español. Pero en, en lo bueno que tiene ahora esta, este portal es que está uniendo todo. Es decir, antes los por... había cientos de portales y era todo como que tienes que buscar, buscarte la vida entre diferentes, entre diferentes eh, portales. Y ahora mismo en este, en este portal pues, podéis tener esta opción. ¿no? Como veis aquí tenéis los enlaces pues, para poder identificar todos los proyectos que, que se han financiado eh, y que han sido, ya, pues, han sido ya terminados o algunos están funcionando, están activos. Ejemplo, he traído dos que son aquí: pues Algorins y el de la ciudad de Zagreb, trabajando en la mejora de eh, un modelo de, de vivienda social. ¿no? Entonces, aquí en esto, pues tenéis unos objetivos que son algo que os puede inspirar para hacer vuestros proyectos y definir vuestros, vuestros objetivos. Eh, también os reclamo el interés. En cuanto a que en este portal lo que vais a encontrar en cada ficha de proyecto, vais a encontrar la eh, información de enlaces a los m, deliberables, que, que son los, eh, los resultados de los proyectos. ¿no? Al, ahora mismo no, no parecen funcionar, pero puede ser que estén eh, activándolo y, y que en un momento dado podáis eh, entrar de nuevo y descargar esto. Vamos a entrar ahora con el con el tema de, las, uh, de la estructura de una de las propuestas, de, de, tanto para el programa Creativa como bueno, para el programa hacer En, en este momento lo que os, os, eh, estamos entrando es, ya hemos definido un poco cómo es la parte de objetivos y metodologías para determinar esos objetivos, para definir un poco esa propuesta, pero ahora vamos a entrar un poco en la, lo que sería eh, pues, lo que hay en el bloque 1. En cuanto a cómo definir los paquetes de trabajo, actividades entregables. Pero esto, esto está uh, esto es necesario describirlo de, de en lo que se os va a pedir para que lo rellenéis y que lo que propongáis una propuesta cualquiera a la Comisión Europea a estos programas. Entonces, este este modelo de, de presentación de propuestas tiene cuatro partes una de información administrativa, la parte A, muy, muy breve, sucinta. Donde lo que es clave aquí en esta parte A eh, pues son varias cosas. Pues una de ellas y principal es el Project Summary, o sea, el resumen de la propuesta. En la parte A, nada más entrar, os dan la primera en la frente y os dicen, compañeros, si tú quieres presentar una propuesta, por favor hazme un resumen de tu propuesta. Entonces, tener cuidado, claro, que este resumen es lo primero que leen los evaluadores. Y entonces es algo que es. Como que tiene que ser muy, muy bien ajustado, muy sintético y tiene que tener, por supuesto, pues, todos los datos. Y tiene que ser como una síntesis donde estén los objetivos, quiénes son los que van a hacer, lo que es lo que van a hacer, cuáles son los resultados. Entonces, casi yo recomiendo hacer si sí, una primera aproximación. La parte A se rellena online y uh, se describen los datos ahí. Por supuesto, ahí se van añadiendo los socios y los socios, además, aquí tiene una parte importantísima en la parte A que es los datos relativos a que, quién es, un poco el perfil de los socios. Y en ese perfil son perfiles de tipo, pues no solamente administrativo de quiénes son y dónde están, sino también los datos de los proyectos que han realizado. O sea que ahí también, a la hora de elegir los socios, es cuando ya ahí tienen que poner, tienen que declarar allí lo que, lo que en teoría os han dicho que hacen y que saben hacer que no, no puede ser que os encontréis con, con, eh, con que eso no concuerde. ¿no? La parte B es la parte principal donde se describe la propuesta. Es un documento que es un, un, un documento Word que se elabora eh, aparte, es decir, se rellena con, desde la plantilla Word y se carga como PDF y veremos ahora un poco los, los contenidos. Y luego hay una parte C donde hay datos adicionales del proyecto y se, también se, se complementan online. Y luego una, unos anexos que, dependiendo de las convocatorias, pues se piden, excepcionalmente, pues se piden a lo mejor pues, currículums o algún tipo de información más detallada, una memoria específica, pero no suele ser el caso. Um, os traigo a colación ahora esta parte B, una comparativa donde veáis que eh, habitualmente tenemos siempre tres categorías, tres bloques en cada propuesta: relevancia, calidad e impacto. En el caso de CREA, la parte del impacto está en la página siguiente. Aquí está en la página, en la misma página, la parte de, un poco el inicio de la parte de impacto. Estos son los contenidos que tenéis que poner y que vais a rellenar con respecto a cada programa. El resumen del proyecto, donde vais a tener que poner esa parte de la síntesis de, y luego lo que es la relevancia. Antecedentes y objetivos, análisis de necesidades, complementariedad con otras acciones e innovación, coinciden en, en todos los programas y prioridades transversales, por ejemplo, en CREA, que es diferente. En, la calidad de los contenidos y actividades es, es más específico en, en el caso de... De CREA, donde se pide además el, eh, información, pues más bien de diseño de proyecto también, pero por ejemplo en la, en la calidad del programa de, 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 de CER, pues lo que tenéis es eh, también igual: concepto y metodología que coincide, la constitución del consorcio, el modelo de consorcio, el equipo de proyecto, los, eh, los expertos, los que van a trabajar en ello, el, 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 el modelo de gestión. Aquí en los dos tenéis el modelo de gestión. Hay que declarar cómo se va a trabajar ese, esa gestión en el, el proyecto y que garantice la calidad y, y el seguimiento y evaluación de las actividades. Eh, y en cuanto al impacto, que aquí tenemos que el impacto es impacto y ambición o comunicación, difusión, visibilidad, sostenibilidad. Ahí lo que vamos a tener que de declarar es sobre todo el alcance en la siguiente página que os traigo que es la parte de difusión que sería asimilable a impacto pues aquí también en el programa crea tenemos pues cómo vamos a tenemos que declarar y tenemos que identificar y describir pues todas las eh, todas las actividades de comunicación difusión y cómo vamos a, tra a trabajar en la sostenibilidad del, del proyecto y por supuesto un plan de trabajo donde ya aquí en todos en los dos eh, en los dos programas hay que declarar eh, el plan de trabajo a través de paquetes de trabajo, ya habitualmente se pues, llaman los paquetes de trabajo, work packages, que tienen eh, actividades, el work package tiene actividades y tiene uh, que de, uh, identificar los recursos y el calendario. También hay un, un esfuerzo uh, de personal que se, que se indica dentro de, estas, de esta parte de los paquetes de trabajo. Y ya luego finalmente pues, hay datos de. Eh, ética y valores o seguridad, son, son temas relacionados ya con, con declaraciones pues de, de, de tipo pues, transversal a todos los proyectos. En los criterios de evaluación, eh, lo que traigo aquí a colación es que todo esto que estamos diciendo, que es eh, los componentes, que son los tres bloques de relevancia, calidad e impacto, eh, en todos los programas se os indica cuál va a ser el modo de evaluación. Entonces, eh, bueno, yo he sido también hace poco evaluador en propuestas. Eh, la, la cuestión es que hay una, una escaleta de, de evaluación de los componentes dentro del proyecto en cuanto a cada uno de ellos. Y la puntuación es la que, la que veis aquí. O sea, cada vez que se evalúa, pues te dan los evaluadores una puntuación relativa eh, a ese margen donde está la puntuación mínima y la puntuación máxima. Los, los, las diferencias entre valoración de puntuación difieren y son, ya veis, diferentes en cada programa. Eh, hay, que, hay que conseguir el máximo siempre. <laughs> la cuestión no es, no es escatimar ni decir, bueno, voy a ser muy bueno en... En impacto, y voy a dejar un poco más relegado el tema de la relevancia. No, aquí hay que ir a por todas. Es decir, tenéis que ir al, a, a un 100 de puntuación. ¿Por qué? Porque según la disponibilidad de financiación y el montón de concurrencia de propuestas, eh, aunque tengáis una propuesta a lo mejor que es maravillosa y os ponen 80 puntos, resulta que la línea de corte está en 82 porque se han presentado, pues, ciento vamos, miles de, de propuestas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos que llegar a una calidad eh, al máximo posible, pues para asegurarnos que la propuesta es no solamente aprobada, sino que está, como dicen los la jerga, ranqueada, está en los, en los en las posiciones más altas, ¿no? Así que eso es una un mensaje importante. Eh, es muy fácil tener, por ejemplo, en cuanto a impacto, porque son temas de comunicación tener mucha puntuación, pero sobre todo aquí donde se lidian los proyectos es en los dos primeros, en la calidad y en la relevancia. Así que, bueno, pues la calidad que tiene que ver mucho con lo que hemos dicho también de, de temas de, de gestión, de proyecto y tal, pero que también eh, hay una parte de relevancia que es la pertinencia con los objetivos del programa, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de CREA, además de estos tres puntos de relevancia, calidad e impacto, pues está el tema de la difusión. Veis que ahí también, pues como decía yo, lo que era el que se asimilaba difusión e impacto, pues aquí se distribuye, se deshace, se desagrega en dos líneas, en gestión y difusión. A ver, vamos ahora en detalle a los paquetes de trabajo. Voy a controlar el tiempo porque así no, vamos, en, termino en, en cinco o 10 minutos máximo, lo que sería esta parte primera del bloque 1. Y voy a ir rápido para que podáis hacer las consultas y las preguntas que, que, que os queden con dudas. Gracias, dudas... Andresa. Hay cinco eh... En principio acaba este bloque y damos paso ah, las vale, preguntas. Pues, vale. Todavía tengo. Todavía 15 minutos. Vale, tengo margen entonces. Bien, perfecto. Muchas gracias, Carolina. Vale bien bueno pues el, en cuanto a los paquetes de trabajo el, aquí os he traído un pantallazo de lo que sería en el formulario pues el primer punto de relevancia pero bueno por, por hablar de lo que sería el, el paso a paso el step by step es pues el primero de los objetivos tenemos que responder a estas preguntas relevancia ante la convocatoria importantísima cómo se abordan los eh, lo, el, cómo aborda el proyecto los objetivos de la convocatoria la contribución del proyecto a las prioridades del programa, de la convocatoria, eh, los grupos destinatarios eh, y los indicadores. Aquí hay que dar una idea, porque también en el punto dos veis que son análisis de necesidades y los objetivos específicos. Estos son los objetivos del proyecto, no son los objetivos de los paquetes de trabajo. Ojo, diferencia, ¿eh? que los objetivos tienen que ser estos genéricos del proyecto. Entonces la, hay que hacer evaluación de necesidades y, y indicarlos, es, indicar estas necesidades como una brecha entre lo que es y lo que debería ser, un poco en eh, buscar la manera de identificar esta con datos, eh, con datos no datos genéricos, no decir pues vamos a trabajar contra la pobreza y es un problema la pobreza, no hay que decir si vas a trabajar en bolsas de pobreza en determinado barrio, determinadas zonas identificar las eh, características de esa situación de exclusión en determinadas zonas pues en, en, con porcentajes, con indicadores, eh, ya eh, de estadísticas que sean fiables, por supuesto no. entonces abro, abro aquí un paréntesis dentro de todo esto, y es que, claro, estamos hablando año 2024 de algo que normalmente, pues hacemos o hacíamos con eh, pues las eh, pues digamos con, con nuestras propias manos, con estos dedos gordos como porras, y, de, y nuestras cabezas, buscando esa información eh, con nuestro sentido común, nuestro background, nuestro... entonces ha aparecido en nuestras vidas una cosa que se llama la IA y el Chat GPT. Entonces, abro este paréntesis para deciros que estas herramientas que están ahí son muy útiles, pero cuidadito con una cosita. Como, como cuidado con una cosita, y es decir que cuando le hagáis una pregunta a ChatGPT por ejemplo, y esto sé que me estáis mirando y diciendo, ostras está sacando aquí el demonio bueno, cuando le hagáis una pregunta a ChatGPT sobre cualquier cosa de estas tener mucho cuidadito, ¿por qué? porque incluso cuando le digáis que queréis saber, que os diga datos estadísticos de situaciones que vosotros queréis afrontar puede que os esté respondiendo lo que queréis oír ¿Qué quiere decir esto? Que, si, que el, hay que certificar que la información que te está dando es correcta. Entonces, la investigación con una ayuda externa como la inteligencia artificial, ChatGPT, es muy interesante, muy útil, cada vez va a ser <laughs> muchísimo más útil y más fiable, pero no os fiéis. Por el momento, lo que tenéis que hacer es ir a identificar lo que os está diciendo, si es correcto o si está en la línea de lo que es la realidad en El terreno. Así que tenéis que buscar, pues, en el INE, tenéis que buscar las referencias en las páginas web oficiales para chequear y constatar que eso es correcto. Vale, bien. Pues dicho esto, cierro paréntesis del chat GPT. Continuamos con esta eh, identificación de, de las eh, cuestiones pertinentes a este a este a esta parte B. Así que eh, también os digo que en lo que es el en la búsqueda del estado de la cuestión una de las fórmulas para saber cuál es la situación que se está dando, y esto además en la oficina de la agencia del, de estos programas, pues os eh, pues pueden ayudar mucho para identificar estas, estas um, situaciones de, de lo que queréis presentar, cómo, está, cómo ha sido su financiación en el pasado, es decir, no, si vais a presentar un proyecto y resulta que ya está financiado y ya se ha hecho pues como que va a estar claro que no va a ser un proyecto mmm, eh, a aprobar, a no ser que se aporte una diferencia, una, un valor añadido que complete los resultados de ese proyecto anterior. Y lo que entonces os reclamo el interés es en buscar en estas plataformas de resultados, dentro del eh, UFunding de and Tender Portal, buscar los proyectos que han sido financiados. Y eso es muy fácil, os metéis aquí y vais buscando por palabras clave, por proyectos y vais viendo qué es lo que se ha hecho. Es decir, no se debe reinventar la rueda, sino que hay que capitalizar y partir de, de lo que es lo que ya existe. Y eso es una parte importante. En cuanto a lo que hay que poner dentro de la parte B relativo en el punto 2 a la calidad de los contenidos y actividades, esto os traigo a colación un ejemplo de un proyecto que se llama Terra que sigue el mismo el mismo esquema de, de formulario, ya casi todos los formularios son de la parte B muy similares, como os digo, y aquí podéis pues, eh, ver que el enfoque y la metodología que hay que describir y que es la elegida por vuestros proyectos tiene que ser adecuada para lograr los objetivos del proyecto. Entonces, en este caso, en este proyecto que fue aprobado recientemente, eh, pues mmm, ahí veis que lo que se declara es una sinergia entre necesidades y objetivos. Eh, para describir y describir un, y de, eh, con una estructura de proyecto por fases y paquetes de trabajo. Aunque luego se explican en detalle cada paquete de trabajo, lo suyo es en este punto eh, fasearlos. Es decir, pues voy a partir en una fase 1 de hacer toda esta, ta esta tarea de preparación de proyecto, análisis de necesidades, la fase 2 donde implemento el proyecto y hago evaluación, y en la fase 3, que es ya más de. Validación en sitios piloto, cooperación con otros centros, o con otras entidades, y ya en la fase 4, que sería pues, el paquete de trabajo de, de comunicación, diseminación de resultados. Esto es como el, el mecanismo de un chupete. Bueno, pues yo, cuando en mis tiempos de, de trabajo con Atos Origin, eh, la, la metodología de, lo de los proyectos era: por supuesto, tienes un paquete de trabajo de gestión, un paquete de trabajo de, de comunicación. Pero entre medias lo que tienes es un análisis de necesidades que te permite generar una solución, que esa solución lo que haces es que la pruebas, la validas, la verificas y lo que haces es que ya pasas a un plano de, de, bueno, pues, de distribución, networking y uh, sustenta sostenibilidad y explotación de resultados. Así que bueno, pues esto es un poco como que ese, ese modelo es un modelo muy muy habitual y muy fácil de seguir y aplicarlo a todos los proyectos, ¿no? um, En cuanto a el punto siguiente que es el partenariado, hay que describir, por supuesto, en esta parte a cada socio cómo, traba, cómo trabajará para implementar el proyecto, el, el cómo va a aportar su experiencia y, relevante para, y cómo va a contribuir para el desarrollo de cada de cada paquete de trabajo y cada actividad y aquí os traigo a colación un ejemplo donde lo que puse fue pues, esa, esa información de quiénes eran los socios eh, proveedores de educación actores del mercado que eran pues eh, eh, eso, en este caso son farmers eh, granjeros granjas eh, agricultores eh, organizaciones eh, una organización experta en certificación de formación y una un agente sectorial que es un sindicato agrario un ejemplo de paquete de trabajo pues, sería esto: ¿no? pues, una, uno dedicado a expresión artística y creativa eh, que agrupa actividades culturales, artísticas y otras. Las actividades que son las tareas, ya veréis que además tiene esta nomenclatura de tareas: pues tiene esto que sería pues, ensayos, preparación y luego unos resultados que viene aquí como deliberables bien rápido porque quiero ir a la parte de los uh, del formulario, donde veis aquí los ejemplos de los paquetes. Os pues ya, ya hemos dicho cuáles son. En CERF, los paquetes de trabajo son eventos. Cuidado que en CERF eh, es diferente porque solo para el capítulo 3 en los que se subsumen tareas de gestión y comunicación. El, y en cada paquete de trabajo hay que poner los objetivos, lista de actividades, hitos y entregables. ¿no? Vamos a ver el ejemplo, que esto lo traigo de Terra también. Y que veis ahí, pues que son, pues el formulario a la izquierda está vacío y a la derecha tenéis el formulario con los datos eh, del, de lo que es el contenido. En este caso es el paquete de trabajo 1, veis ahí la duración, el, quién es el beneficiario, los objetivos, aquí os recuerdo que decíamos los objetivos del proyecto, pero aquí ya son los objetivos de este paquete de trabajo, que son para una parte que es la de gestión, pues manejar eh, gestionar el, la implementación eh, periódica de tal eh, gestionar los temas económicos eh, traer información tomar la información disponible desde el principio del proyecto etcétera etcétera no esto como vais a tener también enlace a este proyecto aprobado pues os puede inspirar para decir ay a ver cómo meto yo aquí los objetivos a ver por ejemplo también en la parte del principio de este work part b eh, part B, eh, lo veis aquí lo que es las tareas, Task. Aquí tenéis que enumerar las tareas, poner el nombre de la tarea, la descripción, el eh, quién se va a encargar de ello, eh, como nombre del líder del proyecto que está trabajando en esto y lo, el rol de cada uno. Si es coordinador, si es beneficiario y si esta es la contribución, si va a haber algún subcontratado para esto. En este mismo formulario, en la parte B, con respecto a los paquetes de trabajo, veis que os piden los hitos, los milestones y los deliberables. Aquí os he puesto también un ejemplo, donde se ve quién es el, el líder, qué es lo que hace y qué, cómo se describe, y también pues, en el mes que se inicia o que se hace este, esta parte. Y los, y, los, y los means de verificación, los, los elementos de verificación, como pues, hojas de, de asistencia, etc. En la parte final de esto que es el hay dos partes finales de los paquetes de trabajo que son los deliberables, los outcomes, los resultados. En el formulario os viene en vacío aquí y veis que tiene pues, un tipo diferente. Aquí tenéis que poner pues tanto lo que es el el, el deliberable, lo que es el número, lo que es el, el nombre, el paquete de trabajo al que está referenciado, el beneficiario que lo hace, el tipo que veis que ahí pues en este caso he traído unos deliberables que son de otro paquete de trabajo, que es el 3, eh, en este proyecto, donde es un website. Pero en este caso hacemos un website y es público. Es una plataforma e-learning que se transforma en algo que es un demostrador y es público. Se hace en el mes 12 y aquí tenéis una descripción de cuál es el, el formato que tiene. ¿no? En la última parte de lo que es esto, que es los paquetes de trabajo, veis que son una indicación de los costes. No suele ser, o sea, dependiendo de cada programa, os piden esta información o no. Aquí tenéis abajo los enlaces sobre costes en los programas, tanto de CER como de CREA, donde veis ahí si en estos casos se pide o no. En las notas que veis ahí, que están en verde, del formulario en vacío, pues veis que, por ejemplo, pues para, um, para algunos de los programas que son con una, un modelo Lumpsum, pues no se piden o se piden de una manera distinta. ¿no? Eh, aquí veis una distribución de paquetes voy rapidísimo porque estoy terminando el tiempo en los paquetes de trabajo aquí veis una, un plano general esto lo puse en la propuesta pues para resumir como veis los las, re, las relaciones es como un gantt ilustrado con más información de, de, de hitos que veis ahí que son los cursos las validaciones etcétera y aquí tenéis otro caso que es un ejemplo pero que cada actividad debe entenderse como un paquete de trabajo de otro proyecto donde veis ahí la cronología. También hay que hacer un cronograma de este estilo eh, para, para los proyectos. Y estos son los la información del presupuesto. Aquí tenéis los tipos de presupuestos y convocatorias. Costes reales, el Lumsum tipo 1 y Sum tipo 2. Aquí veis, el Lumsum es un tanto alzado. Cuando alguno hacía una pregunta de porcentaje de, de intensidad de las ayudas, el Lumsum debe entenderse como un tanto alzado. Es decir, que no exactamente te dicen que te dan un porcentaje lo que te dan es una cantidad tanto alzado que es lo que tú estás pidiendo es en realidad una parte de lo que sería el desarrollo del proyecto pero bueno en este tema vamos a si tenéis más dudas eh, compañ nuestras compañeras Carolina y Ángela pueden dar más luz los diferentes tipos de socios vamos a pasar muy rápido sobre eso pero habitualmente serán beneficiarios que son los socios principales, pero pueden tener uh, tanto entidades afiliadas, pueden ser afilia entidades afiliadas de otras. Por ejemplo, pues un gran, una gran empresa puede tener una organización de tipo fundación. Entonces, eso hay que declararlo. Si ves como fundación de una gran empresa, pues tiene que decir si es un afiliado de esta, de esta empresa. ¿no? Eh, en, en el momento en el, cual, en el cual estáis preparando la propuesta, para la búsqueda de socios, eh, eh, hay una hay una, una indicación aquí, ahora rápida, de el cómo buscar socios. Aquí tenéis el a través del nivel de puntos de contacto nacional del programa del programa CER, eh, del, del Punto Europeo de Ciudadanía. Tenéis en la página web que tenéis aquí. Podéis entrar para ver eh, en la búsqueda de socios que tenéis abajo la, los socios de la red. Cuando se busca ahí tenéis esta opción, ver los nombres de los, uh, de los socios y la, en esa sección de búsqueda de socios. También lo podéis hacer a través del de, propio portal, porque en los programas lo que permiten es, como veis aquí en esta otra que he pasado rápidamente, cuando estáis en ese portal podéis ver el Partner Search, donde hay anuncios, donde veis, por ejemplo, pues eso, cuando pincháis ahí veis que tenéis 131... 131 eh, interesados en participar y que se ofrecen tanto como socios o como proyectos que tienen de interés para contar con, con otros posibles partners como vosotros. ¿no? En este otro caso, pues por ejemplo, veis que aquí hay un anuncio donde podéis buscar entre esos 25 los, los socios disponibles. También tenéis este otro, eh, otro portal donde tenéis la parte de eh, la Asociación Europea de Jóvenes Educadores. Y aquí os, os he traído lo que serían pues, otras fuentes, que sería pues, la, la red Salto Youth, que, tiene, que está montada por una, una red de centros de recursos. Es muy interesante, veis que tiene, tiene aquí más de 10.000 proyectos internacionales registrados y tiene hasta más de 16.000 organizaciones eh, registradas. Y ahí tenéis un buscador muy interesante por sectores, temáticas, tipología de socios. Eh, también podéis buscar en LinkedIn, os he traído aquí dos grupos, uno de Creative Europe y otro de Erasmus Plus, y también el, el de Interact Europe, que también tiene un buscador de, de posibles eh, interesados también en participar en vuestros proyectos. Otra fuente de información para, para este tipo de programas y saber quiénes son potenciales socios, pues tenéis Eurodesk, que además tiene un, una, una parte muy interesante dedicada a participación, diferentes aspectos, tanto de. De voluntariado, como formación, como de, de participación en, en diferentes actividades. Y luego estos tres, estos tres centros que son Europe Direct, CDE, Centros de Documentación Europea y Team Europe, que tenéis en este enlace la posibilidad de entrar en un mapa en el cual podéis identificar cerca de vuestra localidad quiénes podrían ser. Son centros que están en red, conectados con bases de datos europeas y podéis conseguir información muy rápida. De, de, esta, de esta información de, de partenariado. Solamente terminando en partenariado, temas que pueden ser importantes tener en cuenta porque pueden dar lugar a que os puedan dar una valoración negativa. El tema de la capacidad financiera, lo que decía Carolina al principio, y otras cosas que puedan ser de otros socios. El, el know-how que tenga esa, esas entidades. El, por supuesto que haya situaciones de exclusión que podáis sortear, que no tengan. No... Eh, pues situaciones irregulares eh, a nivel de fiscal eh, otra cosa que es en la parte b el no contar con usuarios para que puede reducir el alcance de impacto eso es importante tener siempre eso reflejado que no tengo un plan de sostenibilidad y no adecuada no creíble gestión de derechos de propiedad intelectual que veremos en el segundo bloque y luego los criterios de evaluación que los veremos y ahora yo creo me voy a parar aquí para a dar paso a las preguntas y me he comido el tiempo de esas preguntas, perdón. Gracias, bueno, no, no vamos tan mal. Lo que sí estamos viendo es que hay muchas preguntas ya específicas y concretas sobre eh, sí. algunas convocatorias de cultura o de, o de CER. Entonces, si te parece, te, te empiezo a plantear las, las que son más de tipo general, Andrés, y luego ya vemos. Eh, los casos sí, más eh, específicos. Las, las convocatorias, a lo mejor vosotras estáis más en línea con esas, con claro, esas convocatorias ¿verdad? para sus detalles. Sí, Nosotros, además es que sí, depende mucho sí. también del caso. Vale, sí. bueno, te dicen alguien ya, mira, se, se han adelantado un contenido que no ibas a ofrecer. Eh, preguntan, ¿podrías compartir algún ejemplo realizado? ¿O hay alguna base de datos donde se pueda encontrar ejemplos de redacción de proyecto? Si me permites decir una cosa antes, Andrés, tenemos la suerte de que Andrés, en su presentación, va a compartir en este segundo bloque un montón de proyectos, de fichas, o sea, perdón, de fichas, de formularios, la parte técnica que contiene toda la descripción detallada de los proyectos. Eh, y además quiero recordar que eran todos proyectos beneficiarios, casos de, sí. de éxito, ¿verdad? Esto Correcto. no es lo habitual, tenerlo en cuenta. Lo que en la plataforma Funding entender se publica, lo que publicamos desde nuestras oficinas cuando traducimos... Lo, eh, el contenido de las fichas técnicas al castellano es el abstract, es el resumen, porque eh, realmente el realizar todo este tra eh, esta, el complementar esos formularios lleva un trabajo detrás, hay cuestiones también de propiedad intelectual, es todo un esfuerzo y no se suele compartir. Bueno, de hecho yo creo que en, que en, un, en el ámbito, por ejemplo, del I ⁇ de Horizonte Europa, por ejemplo... Sería casi casi impensable. Entonces, bueno, insisto en que tenemos la suerte de que antes va a compartir muchos, porque no es no, no, no es lo habitual. ¿ya? Si ¿sí, sí quieres añadir algo más. Sí, no, no, eh, la verdad, yo lo que voy a hacer es eh, compartir nueve, nueve proyectos que tienen que ver pues, con diferentes líneas, desde, desde la ID hasta Euro Erasmus, Life eh, eh, Cooperación Europea de Ayuda de al Desarrollo y y el, alguno que tiene que ver pues, con, con este programa CER. El caso es que, bueno, pues, son proyectos que a lo mejor pues, estamos hablando de una, una temporalidad de unos, de unos cinco años atrás. O sea, que estamos hablando de que todas las cosas evolucionan y esto que comparto, hombre, no es que hayan pasado de moda, pero se han mejorado muchas cosas y han cambiado muchos formularios. O sea, de, con esa debida cautela, todos esos datos de esos proyectos. Bueno, pues como los he parido de mi, de mi puño y letra, aunque sean, pues obviamente, pues por entidades terceras, lo que sí es que yo tengo siempre la idea de que, de que, pues eh, estos mismos eh, participantes en este evento, pues eh, ya han pagado con sus impuestos esa, esos proyectos. Es decir. Vamos a ver, lo que, quien ha financiado estos proyectos es la Unión Europea. La Unión Europea financia estos proyectos con un dinero que viene de, de, las, de los impuestos que pagan todos los europeos. Entonces, yo muchas veces en, otros, en otras sesiones cuando he hablado de esto, pues simplemente les he dicho que me acompañaran a mirar por la ventana para decir, mire, todos estos que pasean por ahí abajo eh, han pagado por esto, igual que ustedes. Así que yo les devuelvo el favor dándoles estos proyectos para que los utilicen al nivel que quieran y de forma inspiradora. Y además he puesto al principio de todo en la presentación eh, lo que es el logo este de, de Creative Commons diciendo que es para usar eh, sin ninguna restricción, sin problemas. Bueno, pues insisto, es muy generoso por tu parte, no es lo habitual. Eh, otra para ti, luego, igual, si, si acaso podemos eh, añadir algo, Ángel, y yo, pero es una pregunta sobre paquetes de trabajo. Te preguntan: ¿Es ¿recomendable que se repliquen de manera igual por cada socio o es mejor que cada uno aporte cosas diferentes? Por ejemplo, un paquete de trabajo con actividad formativa en música en España para jóvenes entre 18 y 30 años españoles y franceses, luego otra actividad con los mismos destinatarios en Francia y contenido similar, ¿sería mejor variar los destinatarios o el contenido? Uf, claro, que eso depende del objetivo que se pretenda, claro. Y lo mm. que sí es que es, muchas veces el café para todos, o sea, poner en un proyecto que todos los socios participan en todo. Pues a veces sale mal la cosa. Es decir, ¿por qué? Porque, te, porque los evaluadores dicen que no es creíble que todos los socios sepan de todo y tengan que hacer todo a la vez en todos los aspectos y en todos los, los temas. Entonces, habitualmente, cuando tú haces unos sitios piloto, como hemos dicho, que tú tienes un paquete de trabajo donde después de hacer una serie de tareas, tú tienes una implementación local de la cual vas a aprender cosas y las vas a volcar al conjunto del proyecto. Pues cuando tú vas a hacer cada, cada, digamos, cada validation site o cada piloto, tú lo que tienes es que esa financiación que va para todos los socios es para que ellos hagan su actividad en su territorio y luego devuelvan eh, en lo, que es, lo que han aprendido a un nivel esto. Pero claro, depende. Ahí también puede, puede haber socios que tengan un papel más académico y que entonces solamente aparezcan en determinados momentos del proyecto pues que son pues para hacer un material de evaluación y de metodología de evaluación de sitios piloto y luego al final pues aparezcan sin ninguna no tengan ya ninguna otra financiación hasta que al final aparecen pues hacer una especie como de resumen evaluación final del proyecto es sí. decir que es un poco la metodología y de la, la distribución depende wow. de de cada familia que tú has montado. Es decir, sí, porque esta claro, sí, es una claro. familia. Si ¿Sí puedo sí. añadir algo, por ejemplo, respecto a proyectos de cooperación europea. Bueno, que en, en realidad esto es, yo diría que es aplicable a cual, cualquier proyecto eh, que implica un partenariado europeo. Pues eh, al final tienes que justificar un valor, eh, sí, un, eh, un valor eh, añadido y mm. eh, lo lógico también es que, eh, pues eso, que haya una auténtica eh, cooperación. Es decir, que no, no claro. que. Cada entidad trabaje de manera separada, estanca, en su país, como a veces nos plantean propuestas, y cada uno hace las mismas actividades, lo replican en cada país y luego quedan para contárselo, ¿no? Ese, esos resultados. Hombre, yo ahí, ahí, ahí diría que ese no es el verdadero espíritu de la cooperación. Al final te juntas por algo, porque estás compartiendo know-how y buenas prácticas, consigues innovar gracias a la aportación de las diferentes visiones de todos. Y entonces... Eh, al final sí, sí, sí. Pues es, 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 es mucho más interesante sí. plantear distintas actividades. Otra cosa es que, a ver si sí, hay ciertos a lo mejor paquetes de trabajo que, si por ejemplo, no puedes desplazar a todo, a una gran cantidad de personas o beneficiarios que, que van a participar en esas actividades, pues bueno, puedes hacer una, una, una actividad en España, pero trayendo también a profesionales de las otras organizaciones y de otros países. Exacto. Y luego puedes hacer. Algo similar en otro país porque se justifica en en este sentido, pero a lo mejor ahí puedes añadir un elemento añadido, pues yo qué sé, pues ahí voy a contar con un experto, imagínate que lo haces en Alemania. Pues además voy a invitar a, aquí para la actividad de Alemania a un experto que reside en, en Berlín y, y va a hacer esta masterclass que aporta algo muy interesante y tal. O sea, sí, sí, no sí, sé sí, sí, si quieres sí. añadir algo más, Ángela. Eh, pero ese es un poco el espíritu de la cooperación, ¿no? Vale, bueno, seguimos que tenemos un montón de preguntas. Como son todas muy específicas de, de convocatorias nuestras, eh, eh, voy respondiendo directamente. Preguntan por la antigüedad de los años en, en cultura, en, las, en nuestras convocatorias de creativa cultura. Eh, Depende de la convocatoria. En la mayoría, sí. Es decir, que la empresa, la asociación o la persona autónoma tiene que tener eh, registro legal, está registrada legalmente, con una antigüedad mínima de dos, eh, de dos años, ¿vale? Esto, por ejemplo, no se aplica en algunas convocatorias como la de Laboratorio de Innovación Creativa, que va en el capítulo intersectorial, o las ayudas a la movilidad individual de Caltus Moves Europe, ¿vale? Hay, hay muchos matices. Luego preguntan, en cuanto a documentación anexa que se pide en CREA y eh, sobre, por ejemplo, los currícula de los socios. Pues eh, vuelvo a decir lo mismo, depende en cooperación, por ejemplo, eh, no, no como anexos. Eh, sí que hay una tabla dentro de la parte B del formulario técnico Project Teams, donde ahí haces un resumen de, eh, de la experiencia, habilidades y rol de cada persona asignada al, al equipo. Por ejemplo, la de circulación literaria sí que hay que anexar. Eh, los currícula, hablo de las personas asignadas, claro, no es de una entidad. Eh, respecto a la trayectoria de la entidad, no es que eh, adjuntes un dosier, no antes lo que haces es que dentro del formulario, donde explicas el rol del partenariado, ahí eh, explicas esa, esa experiencia y esa trayectoria de las organizaciones. Cartas de apoyo de los, eh, de los socios, eh, no, lo que haces es que. Eh, en general no, y hablo de cultura. Eh, igual, eh, ahora, eh, igual Ángela quiere añadir algún matiz para hacer, que es un poco diferente. Eh, los socios antes sí que tenían que mandar un, eh, adjuntar un mandate por el que, digamos, daban poderes a, a la entidad líder para presentar la propuesta en su nombre, ya no, pero sí que en la parte A. El, el coordinador tiene que seleccionar una casilla donde dice que tú eh, garantizas o firmas que estás actuando en nombre de todos. Y luego, ya, por ejemplo, en cooperación, ya si eres seleccionado, sí que te dicen vale, pues antes de firmar el contrato, adjúntame los mandatos de estas, eh, de estas eh, organizaciones. ¿Vale? Y por ejemplo, en Creativa no, eh, no suelen admitir anexos que no sean los que no se pidan. ¿Quieres añadir tú algo más, Ángela? Sí, bueno, en línea con lo que estás diciendo, y en cualquier caso, yo creo que para, para lo que estamos viendo hoy, que es una sesión de capacitación general sobre el diseño, mm. yo creo que lo que es importante que os quedéis es que cada convocatoria tiene un apartado específico sobre documentación adjuntar, ¿vale? Entonces como en CER, por ejemplo, este año teníamos diez convocatorias. No podría detenerme a, a decir sí. cada una que habría que adjuntar y demás. La particularidad que comentaba Carolina en CER es que en muchas convocatorias se sugiere que haya eh, cartas de apoyo de autoridades, ¿de ¿acuerdo? Eh, porque pueden dar así un respaldo a la propuesta y pues tener más opciones digamos de que el proyecto tenga un impacto mayor, una sostenibilidad de los resultados, etcétera. En ese caso sí que se adjuntan unas cartas de apoyo, como tal los socios y e incluso la figura de associated partner de socio asociado funcionan como ha comentado Carolina, se añaden en la parte A, ¿de acuerdo?, y respecto uh -huh. a los currícula, pues lo mismo, del equipo principal según la convocatoria, pero en lugar de ir una por una, quedaos con la, con la idea de que siempre en todas las convocatorias se estructuran igual, hay un apartado específico donde te dice qué puedes ajuntar y como bien dice Carolina, todo aquello que no se solicite que se ajunte, no, o, no, o bien no hay un apartado para juntarlo en, en el portal, o bien no se va a tener en cuenta, ¿de acuerdo?, Bien, eh, gracias, Ángela. Plantillas de documentos específicas, si existen. Eh, lo mismo, depende de la convocatoria. Eh, el calendario suele estar siempre dentro de, en un apartado dentro del formulario B. Eh, en cuanto a presupuesto, lo mismo, a veces hay una plantilla en Excel, otras veces solo tienes que volcar unos datos dentro, de, dentro del formulario y el impacto no tiene una plantilla específica, eh, está dentro también de la parte B. Vale, partenariado mínimo en Europa creativa. Igual, eh, depende completamente de cada caso. En proyectos de cooperación europea sí que tienen que ser tres entidades, por ejemplo, de tres países eh, diferentes. Eh, pero cuando dicen se puede presentar una sola asociación, no es para nada lo, lo habitual, eh, porque estamos hablando de proyectos europeos. Eh, y, te, y también decir una cosa, eh, en sobre todo en creativa, eh, no se financian proyectos que solo se desarrollen a nivel local o regional o de un solo país. Ni siquiera se puede financiar un proyecto producido a nivel nacional, pero que tú quieras. Itinerar, por ejemplo, una gira de, de una producción teatral española, pues no, porque no es la idea, no es el eh, no es el no es el espíritu, ¿no? O sea, eh, sí que en CER, por ejemplo, pues eh, hay algunas eh, que no te exigen un partenario europeo. Ahora, por ejemplo, también en Creativa Intersectorial, Laboratorio de Innovación Creativa, pues ya no ya no te lo piden, pero en general. En Creativa no es la idea, y luego en, en CEP, depende que, mucho de cada caso, pero la inversión europea siempre es importante y se tiene yo, en cuenta. Sí. Yo solamente decir una cosita y es que es, es importante reclamar la atención en esto. O sea, los proyectos europeos son para aportar valor en Europa, son para aportar valor a todos los europeos. Y es algo que muchas veces eh, los que están pidiendo que alguien escriba un proyecto para pedir un dinero en Europa lo que creen es que es para algo que es de interés muy propio, muy local. Ah. Como tú dices. O sea, tiene que ser claro. No, no, me, no me explayo más en eso porque lo, lo siguiente ya es decir casos que son penosos. Mm. Pero esto es lo que tú dices, esto es perfecto. Muchas gracias. Y, no, es, siempre tienes que pensar en qué va a beneficiar mi proyecto al sector europeo, en, en este caso concreto y en estos subsectores. No en qué te va a beneficiar. Solo a ti. Eh, preguntan por caracteres del Astra. Si no recuerdo mal. Ángel creo que eran 2.000, al menos en los dos programas nuestros, ya no recuerdo si, si en otros hay variaciones, pero para que os hagáis una idea del abstract, son unos 2.000 caracteres. Y, y guía sobre la calidad de los proyectos. Guía específica no, hace muchos años sí que la había en, en, en el programa Cultura, eh, pero están los criterios de evaluación dentro de las bases de la convocatoria, que es el call document. Bueno, y en SERF igual, verdad. No hay, no hay una guía aparte. Te lanzo esta pregunta, Andrés. Eh, pregunta a alguien. Yo tengo una metodología de trabajo dentro de los proyectos para gestión, impacto, etc. Eh, y si además me funcionó en el pasado, ¿tengo por qué cambiarla a la hora de redactar algún proyecto nuevo? No, no, no. Si hay una metodología que tú utilizas para hacer esas tareas y te funciona, pues sigue con ella. Esto, yo he traído a colación alguna metodología para, para esto parte de los objetivos. Y otras metodologías que pueden ser pues, de otro tipo, de co-creación y de, vamos, el tema del design thinking, no lo he traído a colación, pero es súper bonito y para hacer este tipo de, de identificación de retos y de objetivos, casi, casi que diría que es lo más, es lo más puntero y lo más divertido y lo más útil. Pero este ¿Sí? es el design thinking, palabra clave para buscar por Google, pero todo lo demás también es útil. Claro, es verdad que, que Anders se ha detenido, o sea, os, os ha eh, mostrado una variedad de metodologías. Se ha, eh, quizás se ha des, eh, centrado un poco más en la que eh, diseñó y, y, y utiliza la propia Comisión Europea, porque en la plataforma Funding and Tenders se recomienda, pero en general para muchísimos programas, se recomienda usar esa, bueno, más que nada porque solo en la que ellos han desarrollado y apoyado, pero no significa que si utilices otra te vayan a evaluar peor. Ni muchísimo menos eh, pero vamos que sepáis que eso que por eso donde también se ha entrado en esa vale preguntan por partenariado es posible que alguno de ellos de los socios sea de algún país de América Latina o todos tienen que ser europeos eh, a ver no hay que perder de vista la dimensión europea otra cosa es que luego cada convocatoria como decíamos tiene un mínimo de, de socios pero sí para la terminología es muy importante tener en cuenta que lo que se considera como Partner con esa, eh, con esa manera de denominarlos, de siempre se aplica exclusivamente a los países participantes en el programa. vale, américa latina, no, eh, ningún país de, aquí, de ahí participa en ninguno de nuestros dos programas, en concreto con lo cual nunca podría tener categoría de partner. podría ser un associated partner. Eh, pero luego ya hay muchas variaciones, ¿vale? Respecto a cada programa, si se pueden hacer actividades allí eh, o no. Y importante, ya por último decir que un associated partner nunca puede recibir parte de la financiación europea, ni directa ni indirectamente. Otra cosa es, por ejemplo, yo en un proyecto de cooperación tengo mis tres socios mínimos europeos y quiero, vamos a hacer una actividad en, en Bogotá porque hemos identificado una buena práctica allí muy interesante y vamos a hacer una actividad con los profesionales de allí para ver cómo exportar eso, ¿no? Bien, en ese caso se puede hacer, eh, pero ya digo, la dimensión es eminentemente europea y si yo hago esa actividad allí es porque la finalidad última es beneficiar a las ICCs eh, europeas, ¿no? Sí, eh, sí. Vamos, que he puesto un caso muy concreto de cooperación. Eh, Eso, eh, eh. Yo solamente quería añadir que hay un proyecto de los que yo he puesto que es de Europaid, que ahora se llama Alianzas Internacionales, que es como cuando he dicho el caso Bogotá, este es un caso con Ecuador. Entonces ahí tenéis el proyecto entero para poderlo utilizar a vuestro antojo y vuestra inspiración para hacer ese tipo de proyectos con América Latina. Y hay, hay convocatorias cada bueno, de forma regular. Claro, genial. Gracias. Luego, eh, que si se pueden rellenar la solicitud en, en castellano, sí, en cualquiera de, de los idiomas de los países participantes, la, la, los formularios están en inglés, pero las respuestas sí las puedes dar en, en castellano. Eh, preguntan por la próxima sesión que vamos a hacer sobre accesibilidad. En unos días estará, estamos todavía cerrando el diseño, estará en unos días disponible en la web de Europa Creativa. Eh, Cultura, preguntan Ángela sobre cómo buscar socios para la convocatoria de, de Dafne. Bueno, si quieres, voy rápido, pero decir que la, en la web del PEC, en la sección Jornadas, está el vídeo de la sesión que dedicamos es, específicamente para esa convocatoria, bueno, junto con otra más que añadimos. Y ahí mostramos nuestra plataforma de búsqueda de socios, la que usamos las oficinas nacionales y que también está la del portal Funding and Tenders. Si puedo añadir una cosilla, sí. perdona, Carolina, ¿eh? porque. A ver, lo que pregunta Esther concretamente es, es bus si hay algún lugar donde se puedan ver los, eh, las entidades que están o que van a liderar proyectos, ¿no? Que lo van a presentar. Eso como tal esa información no es pública. Lo que podemos hacer es mostrar herramientas para buscar socios, pero nadie, digamos, no hay un registro público de quién está ya sol preparando solicitudes, ¿de acuerdo? Es, no, no se puede saber. Solo al no ser que esas entidades busquen socios, claro. Eh, preguntan, ¿cuál es el plan de sostenibilidad? o oh, Si es de, de ámbito eh, económico. Bueno, es que hay, hay varias cuestiones. Eh, por ejemplo, en creativas hay un apartado transversal que se aplica en todos los casos sobre la sostenibilidad medioambiental. Pero al final, de cara al impacto, tú tienes que explicar la sostenibilidad en todas las cuestiones. De, también respecto a qué... Aspectos o qué acciones en concreto puede, se, podrá seguir desarrollando el proyecto una vez que se haya acabado y bueno y con, y con Cerfe ocurre lo mismo no de hecho pasa mucho con la terminología una cosa es la sostenibilidad medioambiental o el greening y y, y, y bueno, la sostenibilidad luego se aborda desde también desde un aspecto económico y social que eso también se tiene en cuenta claro ¿verdad? ¿Cuándo se van a publicar los, los, los resultados de, de cooperación de la COL eh, de enero? Pues no lo tengo aquí, pero son como mínimo, eran seis meses, todavía quedan, o sea, hay, tienen, tenían mínimo seis meses para, para acabar con, la, con todo el, pre, el proceso de, de, de evaluación. Luego, ¿qué porcentaje? De la cuantía del proyecto se financian cada una de las convocatorias. Lo mismo, depende completamente de cada convocatoria. Entonces, mmm, habría que ver eh, caso por caso. Ah, esto es interesante, que no hemos comentado si se puede optar con un mismo proyecto a dos líneas diferentes de financiación. Por ejemplo, ahora, como movilidad para realizar un análisis sobre el territorio de un proyecto y después optar a una de cooperación para ampliar la, respuesta, la propuesta y realizarla en más territorios. Bueno, como es en concreto de algo de... Entiendo que sí, de, de nuestra convocatoria de cooperación. A ver, lo que en ningún caso se puede es que desde la Unión Europea te financian el mismo proyecto o la misma actividad desde distintas subvenciones europeas. Eso nunca se puede hacer. Otra cosa es que tú lo plantees como una continuación basándose en resultados anteriores, pero si la actividad o el proyecto es diferente... No hay ningún problema. ¿Vale? No sé si quieres añadir algo, Andrés. No, pero en algunos programas te preguntaban, tiene que ver con esto, pero no directo. Es si sí, este proyecto es con, eh, una, una nueva solicitud de otro anterior que no te aprobaron. Entonces, no sé si en estas convocatorias ya no te piden esa información. Lo que sí he visto que en algunos te piden si hay sinergia con otro proyecto, para que no sea doble financiación de lo que sería pues, algo que ya te han financiado. Entonces, claro. eso. Sí. eso es en así. nuestros dos programas sí que sí que hay que explicar de, eh, cómo, hasta qué punto es innovador, eh, complementario y qué sinergias coges de, de otras. Porque al final es muy raro que tu proyecto parta completamente desde cero, ¿no? Siempre sí. hay algún resultado anterior. Vale, eh, preguntan si hay alguna modalidad para entidades con nula o menos experiencia en estos proyectos, como por ejemplo Erasmus Plus, que tiene los, eh, la escala pequeña, el K2. Sí, en cooperación europea tenemos, por ejemplo, la escala, eh, la escala pequeña, ¿vale? la financiación es de 200.000 euros y encima y el porcentaje de cofinanciación europea es muy grande, es el 80%, precisamente para apoyar a las, a las pequeñas. Eh, que cuando se abren las convocatorias de, de creativa, la de agricultura. Pues eh, ahora tenemos todavía abierta una de movilidad individual hasta el 31 de mayo y, por ejemplo, la siguiente cooperación europea esperamos que se abra hacia octubre de, de este mismo año y el deadline sería como a mediados de enero. Eh, bueno, tenemos muchísimas preguntas. Yo no sé si que sigamos las guardias. Sí, yo iba a plantear eso, Carol, que ¿verdad? igual porque que. Sí. Damos prioridad a Andrés, porque muchas de las claro. cuestiones que estáis preguntando tienen que ver directamente con, con los programas que llevamos desde la oficina. Si estamos todos los días de la semana disponibles en horario laboral para contestaros esas dudas específicas. De verdad, no dudéis en llamarnos, en escribirnos. Y damos, yo creo, prioridad ¿no? a lo que tenga que ver con, con Andrés y bueno, y que todavía te, te queda buena parte del, del bloque 2. Vale. Claro, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Andrés, que esto es una cosa excepcional. Gracias. Bueno, ok, vale. Eh, bien, pues ahora entramos con el bloque lo ¿no? que es un poco más ya en detalle de cosas relacionadas con la planificación, con el, el día a día de los proyectos, por decirlo así, que tiene, tiene unos cuantos matices. La idea es que se juntan en estos. Bien, esta eh, la idea es que en estos en los proyectos se junta equipos, procesos, materiales. Y eh, os proponía una ruta rápida para hacer esta revisión de estos temas, desde oh, la fase de idea eh, del proyecto hasta eh, la de comunicación final, ¿no? informe, y pasando por la fase de desarrollo. En, la fase, o sea, en todas estas fases interviene esto que llamo aquí un poco ecosistema de agentes implicados, pues que como hay varias funciones, pues que hay que hacer... Un modelo de proyecto, hay que buscar recursos, hay que ver las actividades, buscar socios, la financiación, las ideas. Y alrededor de esos temas están todas estas, estas personas con estos perfiles. En, desde los que son de educación, gestores de proyectos, eh, comunicadores, auditores, los líderes locales. Um, y, y todos estos tienen una relación con lo que sería pues, una matriz de cada fase. Eh, pues desde lo que es de la parte de la conceptualización, buscar socios en la fase 1 y los acuerdos los previos y la, la elaboración de la propuesta en la fase 1, hasta lo que es la fase 2, que es que nos la han aprobado, pero hay que ponerse en marcha con el desarrollo, la comunicación, los repositorios de información y de datos, la gestión de la parte contable y de, de los pagos. Y, y luego, pues lo que sería la parte final del hasta el final del proyecto, que bueno, he puesto hasta cinco años, porque muchos proyectos lo que te piden es que mantengas, por ejemplo, en los interreg que he estado haciendo en estos años, pues te piden que tengas el proyecto activo y presentable y disponible pues durante los siguientes cinco años después de que finaliza el proyecto. Entonces, en todo ese proceso también pues, intervienen en la parte de report, de evaluación, de las cuentas, de la administración y todos estos perfiles que son estos 10, pues estarían implicados implicados en diferentes momentos de estas de estas tres fases ¿no? estos son los lo que digo como si fuera casi como un guiño a todos los que estáis aquí presentes que pues bueno pues muy probablemente habrá pocos representantes institucionales de ayuntamientos a nivel de alcaldes o de o de directores generales o cosas así bueno menos Mónica que lo mismo está por aquí también que es de pero es no aplica <laughs> lo que estoy lo que trato de deciros es que, que en estos temas eh, normalmente eh, vosotros que estáis aquí en la audiencia pues sois ese ese hombre o mujer orquesta que hace todo entonces que yo os entiendo <laughs> comparto vuestra vuestra inquietud y angustia en algunos momentos porque claro la cosa está en que tenéis que hacer el papel de pues de todo de gestión de comunicación de administración y de informática incluso no pues para dar de alta un código pic para gestionar información para eh, montar un lo que sea no hasta una página web básica ¿no? y gestionar las redes sociales etcétera vale entonces que todos estos son elementos o sea personas que estarían aquí he puesto algún detalle aquí abajo que es un poco que que cuando no hay cuando hay Zoom no hay auditorías, entonces eso mira, pues es uno menos para, para estar ahí haciendo la tarea de esa labor, que en otros proyectos habitualmente se ha ido pidiendo en otros programas, se ha ido pidiendo las eh, el que en el presupuesto tuvieras considerado el que haya un una, un auditor que, que revise todas las facturas y diga esta factura está correcta y ahora hago un reporte con mi código de auditor X para que lo metas en el proceso de, de gestión. Bueno, hay un, hay un lío con eso importante, bueno, es, es importante que lo tengáis en cuenta. Y, y esto sería un poco como el, el modelo de lo que es la, la, el punto de partida de esa estructura de, de relaciones en cuanto a la fase de ideación, es decir, os encontraríais con una una especie como de grupo inicial que sería pues en vuestra empresa o en vuestra organización, ayuntamiento, pues con el ayuntamiento, lo que sería el responsable político local y el técnico que sois vosotros y el gestor que sería secretario de ayuntamiento, etcétera, el informático y buscando la manera de que hubiera eh, que hay relación con los socios europeos. Entonces, en este punto, aquí la parte de ideación es importantísimo que estéis eh, Fuertemente relacionados con la, la institución, la parte política. Es decir, todos estos proyectos no son partos que pueda y que deba hacer una persona porque ha tenido una especial visión X. No, los proyectos se hacen también con una relación muy fuerte con el nivel político local, o local, o regional, o, de, o sectorial. Entonces, eso tiene que ser importante porque a la hora de, de, de sentirse como realmente apoyado y hacer un proyecto que, que tenga esas, esas partes, pues es, es importante, sobre todo como líder. Luego, si vas a la parte de, de buscar a los, a los socios, pues también tiene que haber ese apoyo en cada uno de los socios. Aquí, como veis en la izquierda, he puesto dentro del, de la cajita en lo que sería la, el Concept Note. Eh, eh, como una parte importante dentro de lo que es la elaboración de la propuesta normalmente y yo he puesto aquí una un ejemplo aquí en medio tenéis pues uno, una propuesta que se llama Chispas aquí tenéis el drive para encontrarla o la eh, el partner set de otra propuesta para creativa y luego tenéis otra que se llama Paseo también tenéis lo que sería el la tanto lo que es el el documento que le llamo yo Concept Note, que es el Concept Note, es necesario y es importante hacerlo para eh, hacer como una especie de resumen del proyecto en sus partes principales. ¿no? Eh, esto, que es un ejemplo que lo vais a tener ahí disponible, también tiene que ver con una cosa que tú, cuando se lo pasas a posibles socios, eh, lo que sucede es que les pides que si quieren entrar dentro del proyecto, te, te redacten una cosa que se llama PIF, que es el Partner Information Form. Tenéis ahí un ejemplo de Partner Information Form, que es una estructura muy sencilla, donde lo que se le pide al socio es que eh, indique pues, los datos principales de quién es, su código PIC, porque tú cuando le das de alta necesitas esa información, pero necesitas también saber cuáles son sus conocimientos, sus capacidades el breve currículum de algunas de las personas que van a estar implicados. Es decir, esta negociación y búsqueda de socios es una búsqueda de socios que si tú estás como socio líder buscando esos socios, tú lo que pides es esto. Pero al revés, si tú eres un posible socio dentro de un consorcio, lo que tienes que tener preparado es ese PIF para que tú lo puedas enviar a cualquier eh, potencial eh, líder de proyecto que esté buscando un socio que sea adecuado para vuestro, vuestro perfil. Y entonces así como a la chita callando, casi como que muchas entidades lo que hacen es que elaboran pues eh, casi el PIF, na eh, nada más empezar cualquier convocatoria, por si acaso, para que si hay alguna entidad que busca socios, tú puedas tener tu partner information form, tu información de socio potencial relacionado con las convocatorias, la convocatoria que es y diciendo que tú eres capaz de hacer una serie de cosas, te interesa este programa y el valor añadido que aportas es este, este y este. Entonces, esto es como una, como un, una, una recomendación que podría ser interesante, pero bueno, eso es casi como que se buscaría con esto el estar más bien... En, un, en una especie como de trabajo proactivo con respecto a las convocatorias. Y luego lo que pongo aquí es el modelo de Gran Agreement, que es que en algunos, eh, en algunos programas, bueno, eh, casi todos no te lo piden hasta que no es aprobada la propuesta, pero sí es importante el tener un documento básico, que es esto que podéis utilizar, que es un modelo que te llaman AGA, que es el Annotated Gran Agreement, donde lo que podéis hacer. Es ya identificar lo que serían esas implicaciones del proyecto en cuanto al uso de los resultados, el cómo se va a trabajar en el consorcio, y de alguna manera ese documento os va a permitir que, si estáis montando un proyecto, los socios estén en línea con una serie de, 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 de digamos como de, de planes de trabajo y de, y de consecuencias que tienen que asumir. Aquí ahora os he puesto otra nueva pantalla donde está lo que os comentaba antes de mm, proyectos aprobados que pueden ser inspiradores para vosotros en diferentes programas. Aquí tenéis el primero, es el Erasmus este, Terra, que tiene un esquema. En este enlace vais a poder descargaros lo que es la parte B y eso os va a poder ayudar pues, para hacer esta inspiración para tanto programas de Erasmus como para estos que son de CERT o de CREA porque utilizan un formulario muy similar. El programa Interreg, aquí tenéis una propuesta que se llama Sabor Sur, que es un, una propuesta que, que también fue aprobada y que pues, puede servir para ese tipo de programas, tiene un formato diferente a las partes B, ahí todavía no han llegado a ese punto de hacer esa, esa convergencia de modelos de, de, de formulario. En el programa Live, eh, del Live Ricotí, que es, eh, también he estado trabajando en él, pues ahí tenéis un formulario. También en Live tenía en ese momento unos diferentes, se van acercando, van convergiendo. El programa Europei, del programa, la propuesta, el proyecto Eco tour que este podéis hacer uso de él pues, para proyectos con Latinoamérica. Porque este está hecho concretamente con el Carchi, con Ecuador. Y, y el formulario, además, este trae mucho a colación lo que es el uso del marco lógico para, para este plan, para, esta, para este programa, porque es muy relacionado con, con cooperación. Eh, tenéis aquí también el programa Erasmus, un K2, el Agros este, otro proyecto que también es con un formulario eh, similar, pero todavía del Old Style. Eh, y luego propuesta Tesla, que es del programa CERT de Europa con los Ciudadanos y REP, que son dos proyectos que fueron financiados hace tiempo, pero que tienen también utilizable mucho, que es, mucho de, la, de lo que serían pues, los, los objetivos y tal, aunque el, el formato es también eh, antiguo. Y luego tenéis aquí del, antiguos de, de la, del programa el Horizonte Europa, del FP6 y el H2020, que son programas ya... Eh, pues relacionados con investigación y desarrollo. Así que podéis usar y a vuestro antojo y si tenéis alguna duda sobre algunas cosas relacionadas con esto, me lo, me lo preguntáis. Al final tenéis mi, mi correo y podéis preguntar por ello, por lo que fuera que, que nos, no tenéis claro en estos proyectos alguna duda que tengáis. En cuanto a lo que es la fase 2 del desarrollo del proyecto, yo traigo a colación aquí un caso que es el de algunos casos de cómo nos organizamos. Es decir, la, la parte de la, lo que luego viene reflejado dentro de la propuesta, la parte B, el cómo se organizará el proyecto para su día a día. Entonces, aquí en este caso de Proyecto Sabor Sur, Interreg, pues el modelo de trabajo fue con tres comités, uno de coordinación, uno técnico y otro de comunicación que tenía cada uno, pues, un representantes de cada uno de los socios a nivel de diferentes perfiles, que son los que tenéis arriba, pero aquí están organizados por cada uno de los comités. el principal de coordinación que se reunía, que se reunía um, una vez al mes eh, del comité de coordinación, que eran los institucionales, para saber la marcha del proyecto. el comité técnico que se reunía más a menudo cada dos semanas y que juntamente se reunía con el comité de, de comunicación. Para eh, llevar el día a día del, del proyecto. El, el la metodología que vamos a ver ahora, que es más en detalle de, de esto, que sería pues, la metodología del PM2. Bueno, la veremos más adelante, pero ahí tenéis también eso, unos modelos eh, para utilizar de, de tipos de hojas de firmas. No se, no se pide un modelo concreto, pero tenéis esto pues, para poder comunicarlo. Para poder re registrar la participación. Ahora ya, todo lo que es pues, presentaciones y, y, y uso de, de sistemas como este Zoom, pues lo habitual es grabar la sesión, o hacer fotos de todos los asistentes en la pantalla eh, y a lo mejor pues, incluso hacer algún tipo de documento que pueda ser firmado de forma digital, pues de forma cooperativa. ¿no? Eh, la, la otra fórmula que, que os presento aquí, que es un caso de una organización de, de organigrama también de otro programa, que es el caso del proyecto LIFE, que veis que hay diferentes grupos, uno que está más relacionado con la Comisión Europea, que es el gestor de proyecto, y luego diferentes elementos que son pues, para la gestión administrativa, la técnica y luego todos los socios llevando la coordinación de gestión en, en cada socio y luego una asesoría científica del proyecto esto es muy típico de los proyectos LIFE y de los H2020 en los Horizonte Europa ahora mismo pues estos proyectos tienen ese tipo de, de elementos de asesoría científica del mismo que comunican regularmente con con los socios y la gestión técnica y luego este es otro que es un caso concreto de un programa de líder donde aquí se trabajó más bien un proyecto concreto de lucha contra el despoblamiento en una área rural. Y aquí este es el modelo de trabajo, un comité de coordinación con la entidad del grupo de acción local, que es la financiadora, y el equipo de comunicación, el secretariado y el comité tecnic, científico y técnico eh, en estos flujos que veis de colaboración entre, entre los diferentes elementos del organigrama. Y ahora os reclamo la atención con un tema que es algo que, que ya está siendo bastante habitual, que es la, la integración y la inclusión de una metodología de, de gestión de proyectos. Si tenéis una metodología de gestión de proyectos cualquiera que sea y, y, y funcione, y sea algo que, que habitualmente aplicáis y, sin problemas, pues lo, lo podéis describir. Yo traigo a colación esta, que es una que... Eh, a veces la Comisión Europea pues está valorando positivamente en los proyectos como que si se utiliza, pues, pues como que ya está normalizado. Entonces, digamos que es un proyecto. Esto del PM2, que es un, un proyecto management, un modelo de proyecto management, esta metodología surgió a la luz de un programa europeo y por tanto pues tiene. Una parte que es la parte, digamos, pública o gratuita. Es decir, esto es un modelo que se ofrece a todo hijo de vecino para que lo conozca, lo aprenda por su cuenta y lo pueda aplicar. Es decir, no es, no es eh, algo prohibido ni algo eh, que es, sea necesario darse de alta en ningún lado, salvo que... Si tú quieres aprender sobre ello, esto es un poco como lo de los, los sistemas de negocio, de, los modelos de negocio del Open Source. Es decir, vosotros conocéis el Moodle, que es una herramienta ya gratuita para uso de todo el mundo, para, hacer, para montar un plataforma e-learning, y tú puedes montar mañana mismo una, una, una aula completa, gratuitamente, descargando un sistema descar o incluso dando de alta un aula en uno de, los, de esos sitios gratuitos que tienen ya la comunidad de Moodle. Ahora bien, esto de PM2 lo que tiene es una parte que es eh, de información de, de recursos y si tú quieres hacer uso de estos recursos, que como veis son bastante amplios, esto sería pues un poco como todos los elementos, todos los planes incluidos en un, en un modelo de gestión usando PM2. Y entonces ahora ya podéis decir esto que yo estoy pensando ahora mismo, que es atropéllame camión que te pago la gasolina. Es decir, <laughs> fijaros en este mare magnum de, desde inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto, todo lo que el Project Management 2, el PM2, eh, indica que es necesario o es parte de su aplicación. Entonces, como veis aquí, pues hay planes de gestión de incidencias, hay documentos de reuniones, hay registros, hay guías de tal, hay guías de cual, registros de, de otro tipo. A ver, para un proyecto pequeño que, por ejemplo, decía Carolina, sí, tenemos unos proyectos de cooperación de 200.000 euros. Pues si tú coges esto del modelo PM2 y lo aplicas a un proyecto pequeño de 200.000 euros, probablemente 190.000 euros serán para pagar al gestor que haga todo esto. Con lo cual, lo que reclamo vuestro, vuestra atención es que hay que dimensionar la gestión, creo yo, esto es una opinión mía personal, hay que dimensionar el, el modelo de gestión a lo que es la el, el, el amplitud o el alcance o la, uh, o la complejidad del proyecto. Eh, aquí, como veis, pues, los documentos que genera el PM2 pues, son pues, muchos documentos a lo largo del proyecto, que pueden ser... Eh, interesantes y esto yo ahora también digo que es una opción eh, viable el utilizarlo como inspiración para un modelo de gestión que podamos ver como asequible, adecuado, dimensionado y ajustado a lo que sería el, la complejidad de nuestro proyecto. Con lo cual, esto que veis que son pues como las matriz de asignación de responsabilidades por cada una de las fases del proyecto. Y aquí lo que veis, pues es como lo de la matriz que yo decía, de todos los componentes, elementos, personajes que estaban metidos en los proyectos, pues aquí, en la solamente en gestión, eh, PM2 plantea esta complejidad. Claro, esta complejidad que, si queréis aplicarla, pues ya, ya os digo que se puede una persona cualquiera certificarse como, como usuario de esta interesante metodología. Y aquí tenéis un enlace para contactar con el coordinador regional de PM2 en España, y aquí tenéis un pantallazo de lo que es el coste que ellos ponen para que si tú quieres certificarte, pues tienes dos opciones: si eres socio o no socio de la de la red de, de PM2. Así que, bueno, pues lo mismo las preguntas pueden saltar por ahí las costuras, porque no estamos tratando desde esta sesión vender este producto. Lo que estamos diciendo es que esto existe y esto es el planteamiento que hacen ellos. Y mi, mi visión personal es utilizar la metodología que estáis utilizando habitualmente y que si queréis aplicar esta metodología no es necesario pagar por, por, por y pasar por caja. Bueno, sobre todo porque además hay que hacer muchas horas de trabajo para hacer esta, esta certificación y lo que habría que hacer más bien es Bajo mi punto de vista, siempre digo, el eh, investigar, identificar, descargarte las cosas que necesitas y aplicar el modelo más adecuado para tu proyecto. Dicho esto, a pasamos a la fase siguiente, que sería la que os propongo de comunicación, que es, eh, pues la parte final del proyecto donde aquí como veis de este ecosistema pues estaría por supuesto en la parte del líder en la relación con la Comisión Europea por parte del gestor y el técnico experto de informática y con todos estos eh, estas personas dedicadas a esta parte de comunicación os he traído a colación en estas en esta imagen en esta presentación lo que sería un documento básico para hacer lo que sería el uso de, del mismo a la hora de plantear un plan de comunicación y elaborar eh, lo que sería vuestra estrategia de comunicación. Así que si utilizáis este documento, ahí tenéis el enlace y os, eh, eh, os recomendaría que lo utilizaseis a la hora de eh, escribir en la parte B todo vuestro plan de comunicación. ¿vale? Eh, una parte importante al final de todo esto es... Que la comunicación es por una parte interna y por otra parte externa. La comunicación interna, que es con con los eh, con, con el, eh, el proyecto officer, eh, que el proyecto officer es que una vez que te aprueban el proyecto, la comunicación del proyecto officer tiene que ser fluida, afable y, y transparente, por decirlo así. Porque cualquier cambio que pueda surgir dentro del proyecto, es necesario comunicarlo al proyecto officer, es decir, si tú mueves una reunión que tenías prevista en el proyecto de un mes tres a un mes cuatro, eso lo tienes que comunicar al proyecto officer. ¿Por qué? Porque él tiene que ser consciente y validar ese cambio y, ser, eh, y y ese cambio a lo mejor pues es obviamente diciendo que no va a producir cambios en el objetivo, ni va a modificar el presupuesto, ni va a cambiar en nada, sino simplemente pues porque hay un retraso en la entrega de un X documento por parte de un socio o incluso, pues porque normalmente cuando empiezan los proyectos no empiezan directamente desde el día uno, te lo aprueban y directamente pasas casi como un tiempo hasta que esto empieza a carburar y a funcionar, ¿no? Y sobre todo con todos los socios. Eh, y por supuesto la comunicación con los socios tanto en reuniones, que ya pues eso es bastante complicado reunir a todos los socios, pero sí que tienes la posibilidad de crear un grupo de WhatsApp, ya, eso es una maravilla, eso es un regalo, <laughs> y luego por supuesto pues tener reuniones de, por esta vía, de, de Zoom o de Meet o de Team o lo que fuera. Y por supuesto ya lo que es habitual es compartir los documentos del proyecto pues en plataformas como Drive que puedes compartir documentos y, y elaborarlos de forma conjunta y los de y el, la plataforma Teams que también es de Microsoft Teams que es muy útil para este tema también que puedes generar documentos y guardar versiones y elaborarlos conjuntamente es decir no hay excusa para que la gente colabore y se hace, se haga de una forma bastante eh, fluida luego tenemos que en la información externa el que hay que tener una página web, por supuesto, y una red social, etcétera, y que a veces lo que sucede es que los socios lo que tienen que hacer es poner un enlace en su página web de lo que sería pues, el proyecto y que puedan redirigir al proyecto mismo. Os he traído a colación también un menú de actividades de co-creación, que os invito a que lo veáis, que es toda una lista súper interesante de actividades de co-creación, que estaría muy, muy bien para toda esta parte de. De difusión y de presentación, y ahora solamente os traía un poco a colación el tema de la segmentación de audiencias, que es algo que se pide mucho en los proyectos y en, en el proyecto, eh, especialmente de, de creatividad. Y aquí os, os pongo seis pasos para definir desde de, esta segmentación de audiencias, desde el propósito del proyecto, paso uno, identificar características de la audiencia las necesidades y preferencias de esa audiencia, determinar canales de comunicación, crear mensajes personalizados y su eh, evaluación final y diseño de campañas o lo que fuera. En esta página os pongo un ejemplo de una ficha de una segmentación de una audiencia para un caso hipotético de un proyecto donde hay una serie de... Bueno, hay un objetivo, hay un impacto, unas características que ya digo de tipo de audiencia y unos canales de comunicación. Pues ya os lo leéis tranquilamente, no lo voy a leer en, en directo ahora, pero bueno, está bien, pues, un poco pues, para iniciaros en esa segmentación de audiencias. Y en cuanto al impacto, ya estoy terminando. El caso es que eh, es una parte importante, es decir, de todo lo que era en la parte B, y esto tiene que ver con esa parte del impacto, hay una, hay una serie de cuestiones relacionadas que traigo a colación aquí que es que cuando un evaluador mira tu proyecto va a mirar estas cosas que sean resultados creíbles en artefactos, eventos, asistentes, en plazos previstos, que el resultado sea significativo para el programa, eh, que sea escalable, que pueda ampliarse en territorio, en sector o a lo largo del tiempo, que haya un plan de mitigación de riesgos en gestión en situaciones no previstas como pandemia, esto ya parece que ha pasado pero sigue estando por ahí la colación en esto de los riesgos en Las actividades de diseminación y comunicación que sean adecuadas, que sean dimensionadas, y luego la gestión de los derechos de propiedad intelectual, cómo se van a explotar y cómo se van a mantener en el tiempo de gestión. Os traigo a colación esta, esta nueva esta información sobre los derechos de propiedad intelectual para reclamar la atención de dos vías. Y ahí además tenéis un enlace de cómo hacerlo. Porque hay una... De cómo hacerlo si utilizáis Creative Commons, que es un modelo ya bastante común, donde hay unos un, modelos de ter, en términos de condiciones y en licencias. Y entonces hay desde las más eh, abiertas, que es como la que yo he puesto en mi, en mi documento, que es la CC, y el 0, que es arriba esta, pues la tengo debajo de mi nombre diciendo que esto lo podéis usar y compartir. Y, eh, y en otros que son los más restrictivos, que son los que están en la línea de abajo. Esto es Creative Commons, que es algo que está bastante reconocido, pero a la izquierda no quiero dejar de reclamar la atención de acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas y empaparos ahí también de cómo ellos, además incluso, os dan espacios para solicitar información de cómo hacer para la, eh, la protección de eh, un, una, pues eso, una, un artefacto creado con un proyecto de, de creatividad o cualquier cosa que se pueda generar que sea un, algo que reclame a lo mejor pues un, un derecho sobre un software o sobre una eh, actividad artística o un producto artístico. Entonces ahí os digo que lo miréis. Y en cuanto a los riesgos, os pues traía que en la parte B hay algo importante y esto es un ejemplo de un proyecto Terra. Hay que poner este, esta tabla. Aquí pongo solamente tres, tres riesgos. Y os pongo que cómo se describen. Eh, el, por ejemplo, esto en el retraso de la firma del acuerdo, tiene este, un impacto y una probabilidad baja. Está el paquete de trabajo relacionado y qué medidas vamos a pro proponemos de mitigación de los riesgos. Aquí lo mismo sucede con otras, con otras, eh, otras posibles situaciones de riesgo. Y esto, eh, como lo tenéis en los proyectos, en el último este de Terra lo tenéis bastante fácil de, de copiar y copiar y pegar pero con vuestra adaptación su vuestra customización pues os invito a que lo, lo tengáis en cuenta y nada más yo aquí ya terminé con esto que es un gracias a todos por darme esta oportunidad de contaros mis mis cuitas y mis experiencias en esto y eso pues hay que meterle a todos los proyectos esto creatividad cooperación compartir diálogo consenso sistematizar y comunicar y nada más pues eso es muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Además, en el chat lo está escribiendo eh, todo el mundo y creo que está muy contentos. Y bueno, ya lo hemos dicho al principio, está siendo grabada la sesión, se colgará en nuestros canales, bueno, en nuestras listas de YouTube, las presentaciones también en la web de, de ambas oficinas. Y simplemente quedan unas preguntas últimas. Tenemos espacio, yo creo, para hacerlas. Eh, la primera dice: últimamente en algunas convocatorias la comunicación no tiene un apartado específico y hay que integrarla en el resto de paquetes de trabajo se establecía un, uno de los socios como jefe de comunicación, alguna vez es un socio más técnico. Esta tendencia en algunas convocatorias se está perdiendo al hacer la comunicación algo más transversal. ¿Cómo harías tú efectos prácticos, Andrés? Pues el, el caso es que para una aplicación de tipo transversal casi habría que, que hacer esa segmentación de audiencias, ese trabajo de análisis de, 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 de identificación de esas audiencias y entonces ese trabajo transversal sería ya pues estableciéndolo pues tanto temáticamente como a nivel de pues eh, tipología de, de destinatarios no entonces habría que hacer esa matriz donde se, se ubicaran esas esas actividades por por esas eh, tipologías de, de actividad eh, y de impacto y luego pues ver quiénes son los que estarían implicados entonces ahí organizar esos grupos de trabajo que, 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 que desarrollaran esas audiencias para llegar realmente a dar ese impacto. Muy bien, gracias. Eso sería y luego modelo. otra pregunta está relacionada con la comunicación con el Proyecto Officer. Si hay formas preestablecidas, si es necesario realizarlo desde la plataforma o si es suficiente tener intercambios vía correo electrónico y que el Proyecto Officer dé el visto bueno sobre los cambios realizados a lo largo del proyecto. Sí, 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 ciertamente. Yo lo, el caso es que en Terra eh, el sistema que ha montado la agencia EACA es una, es un sistema que se llama Sigma y es un portal, es un portal específico de comunicación con el proyecto Officer. En otros casos es comunicación correo electrónico y que queda registrado esa, esa comunicación que él mismo te, te devuelve. Habitualmente, yo creo que ya lo que tiene es eh, establecido estas, estas dos vías. Y, y hay una cosa que es el, bueno, pues obviamente lo de la comunicación con el Project Officer tiene que ser así, muy, muy transparente, muy habitual, y si hay cualquier cambio, um, indicárselo para no encontrarse sorpresas. Es decir, que si tú no comunicas nada con el Project Officer, lo que no puede ser es que se encuentre un incendio forestal eh, al final del proyecto o a mitad del proyecto. ¿Por qué? Porque si no le has ido contando cómo está la cosa, pues eso no puede ser. O sea que además el Project Officer es un colega, es un compañero de viaje, es el que está casi tan, tan imbuido, tan, empate, tan empatado con tu proyecto como tú mismo. Con lo cual, pues es, es que es casi como hablar con, con un socio más. Bueno, ojalá fuera un socio más, un Project Officer. Pero bueno, el Project Officer además incluso visita los proyectos. En, en, en este último caso nosotros en Perfecto. Terra tenemos el... el en la solicitud del Proyecto Officer diciendo, oye, que quiero ir a la siguiente reunión. Bueno, por supuesto, yo ya le invité a todas las reuniones anteriores y ahora, pues como ha habido cambios de Proyecto Officer, este último nuevo ha dicho, oye, yo quiero ir. Digo, pues ven para acá, ven aquí para acá, que vas a venir. Sí, sí, genial. Sí, sí. Además es de mucha ayuda porque te da visibilidad. Tienes que aprovechar al Proyecto Officer como un embajador de la Unión Europea que avala tu proyecto allá donde lo estés haciendo el, en la reunión, por lo cual es. Vale, en que la, justo acaba de entrar otra pregunta final, pero yo creo que no tenemos tiempo para que des detalles, te preguntan más detalles sobre Sabor Sur, sobre dificultades y comentarios sobre el proyecto. Entonces, como ya estamos, nos hemos pasado de tiempo y tenemos un, tratamos de tener un compromiso con la puntualidad, yo creo que Javier puedes escribir a Andrés y como ha dejado ahí su correo, te, te dará más detalles sobre el proyecto y tendrá... Pues okay. la web y demás, si os parece. Y yo creo vale. que si mis compañeras están de acuerdo, pues ya le doy el paso a Mónica que cierre ya la sesión. Y de nuevo, uh -huh. muchísimas gracias a todas las personas, sobre todo a Andrés. Muchas gracias, a vos, a vos. Ángela. Muchísimas gracias, Andrés, por esta presentación tan instructiva. Muchas gracias también, Carolina y Ángela, por haber atendido a todas las preguntas y al chat. Y uh, por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión y esperamos que os sea muy útil a la hora de abordar pues, la tarea de redactar y de preparar vuestros proyectos con una dimensión europea. Como ya sabéis, como han comentado mis compañeras, tanto Carolina como Ángela como yo estamos disponibles a través del teléfono, del correo electrónico o presencialmente con cita previa, y atenderemos pues, a todas aquellas consultas que tengáis acerca pues, de vuestro vuestros uh, proyectos y vuestras propuestas. Uh, os recuerdo que ahora cuando se cierre el zoom os va a aparecer ese formulario de evaluación y os pedimos pues que por favor contestéis a esas preguntas porque así nosotras pues podemos um, coger vuestras ideas para preparar nuestras siguientes uh, jornadas. pues hasta aquí la jornada de hoy. muchísimas gracias a todos y todas por participar y nos vemos en la próxima sesión.